Hola, 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 ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos, hermanos. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos, feliz jueves para todos. Tenemos un dotita muy picante, muy interesante que ver, que relatar, que apostar también para los que apuestan por ahí, los que están ahí metiéndole su fe a OG o a Nigma. Pues nada chicos, tenemos partidita el día de hoy, partida de clasificación upper bracket de las clasificatorias europeas, manitos, por si acaso, upper bracket de clasificatorias europeas. Así que vamos a ver esta partidaza, papá. Básicamente, amigos, si quieres mejorar tu nivel en el Dota, créeme que viendo este juego, sí o sí, vas a ver más nivel del que podrás imaginarte en tus partidas. Totalmente, amigos. Así que nada, chicos, bienvenidos a todos. Saludos a los primeros en llegar. Por ahí Ale Monsters, lo vi hace rato que fue el primero en llegar. Capi también, ¿cómo estás, Capi? Saluditos para Sas también, que estuvo esperando el stream. Falopillo, el pillo también, dice, vamos Miracle. Salúdame, Pez, dice, te pedí saludos en mi cumple que fue el martes y nalgas, dice Sas. Lo lamento, Sas, como sabrás, pues a veces es complicado leer a todo el mundo. Presente, dice, duro y suave, ¿cómo estás, duro y suave? Hola, ¿cómo estás? Michael26, también bienvenido. Saludos para Manuel Torres, para Joel QH, para Jan Torres, para Linkin, Jesus. Saludos para todos chicos, bienvenidos al streaming del día de hoy, bienvenidos a las partiditas que tenemos en directo el día de hoy, gente. Bueno, en realidad a la serie que tenemos en directo el día de hoy, porque vamos a castear esta serie, Nigma vs OG. Luego, pues digamos que el resto de clasificación europea, como que no hay mucho, no hay mucha tela que cortar, ¿me entienden? No sé si es que me estoy expresando de la forma correcta. O sea, no hay gran cosa que ver tampoco en la región europea. Nada más OG, Nigma y por ahí Liquid, creo yo. Oye, por ahí a lo mejor Tundra y Brain, que también a lo mejor pueden sorprender un poquito. Pero como dije ya previamente, no es que haya mucha tela que cortar tampoco. Así que nada, gente, pónganse cómodos y disfruten de esta partida de Nigma vs OG, porque va a estar bellísima, bella, suculenta, riquísima. Partida de gran nivel que tenemos el día de hoy, chicos, así que nada. A ver, hablando de esto, un ratito, gente, voy a hacer unas apuestas acá en Rivalry. A ver, gente, es un segundito. Tuki, 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 tuki. Ya, a ver, vamos a hacer unas apuestiñas por acá, papi. Así rapidito. Bueno, seguro, a ver. Tío Kael, para ti, ¿quién gana? Tú dirás, ¿no? Kael, hablando así a la Fifi. ¿A quién le vas y a quién no le vas? No sé por qué, yo le tengo mucha fe a Nigma, mano. No sé por qué. Llámenme loco, enfermo. No sé. Yo le tengo mucha fe a Nigma. Es un equipo que me gusta mucho. Y justo ahorita se acaban de bloquear las apuestas y yo no puedo apostar. ¿Por qué? Porque soy un completo tonto. Así de simple. Vale, pues no pasa nada, gente. Se han cancelado las apuestas. Y han vuelto ahora, vale, ahora sí le puedo meter. Vale, vale, solamente estaban actualizando la cuota. Sí, le voy a meter a Nigma, gente. No sé por qué yo le tengo mucha fe a la escuadra de Nigma. Así que le voy a meter unos veintitantos dolaritos a Nigma. Y bueno, igual me falta... ¿Cuánto me falta para desbloquear el bono, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo lo dejamos? Ah, verdad, lo dejamos cerquita. ¡3 días! Tengo 3 días para desbloquear el bono. Uy, no, gente, no, está huevón, ¿ah? Necesito apostar por lo menos valor de 200 dólares. No, gente, ya está huevón. Voy a apostar a todo, mano. No, gente, no puedo perder la desbloqueada del bono. Tú estás loco, man. No, le voy a apostar a todo, gente. Le voy a apostar a todo lo que se mueva ahorita. Agárrenme. Agárrenme. Nah, agárrenme, gente, de verdad. A ver, segundo mapa le meteré a OG, pues ya, por los loles. 20 cocos. Ahora, mapa 2, también vamos a meter cualquier cosa al mapa 2, ¿ah? Agárrenme. Mayor número, no, First Blood, a ver. Ya, First Blood OG, ponle, ya. Pa, $20. Otra cosa. Par, impar. Ya, impar. Pa. Mano, hasta que modo timbero activado. Pa. $25 ya le voy a meter al impar. Pa. Mapa 2. Mayor número de kills. Hasta que. Ah, ya, Nigma. Pa. $20. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya ni tengo saldo, creo. Ya, tengo algo más por ahí. A ver. Número de kills. Mapa 2. Rapidito nomás. Ya. Hasta que le voy a meter. Ah, su madre. Por encima, pues le meteré a ver. ¿Tú crees que haya muchas kills? Yo creo que sí, porque es un Dota intenso. Vamos a meterle $15. Ya no tengo saldo, puta. Ya mis últimos 10 cocos, ya. ¡Pah! La mierda, ya está, ya. Ya está, mano. Ya, gente, le he metido todo el choclo. ¿Por qué? Porque quiero desbloquear el bono que tengo acá, weón. Solo me falta hacer una apuesta de $200 en total. Y ya lo desbloqueo. Menos incluso, me faltan como 80 y tantos dólares. No, 180 y tantos. Ya, gente, con eso espero que me alcance para desbloquear. Si no, puta, nos vamos presos, pe, gente. Nos vamos presos porque ahora falta que pierda todo. ¿Se imaginan que pierda todo? Sería una desgracia total, amigo. Y ahora sí, arrancamos, arrancamos. Te veo y quiero regresar al Rivalry, ese duro y suave. No, es que yo lo hago porque tengo que desbloquear el bono, man. Hasta que se me olvidó, amigo, estos últimos días que estuvimos jugando, manqueando ahí en directo. Y men, no, o sea, tuve que haber apostado a las partidas alguito para desbloquear el bono. Kohatsu dice, estás que apuestas hasta tus chakras. Sí, manito, te que meto todo el choclo. Dale sin miedo al éxito, dice Sopilote. Hola, tío, no me olvides, dice Renato Torres. ¿Cómo estás, Renato Torres? Saluditos, crack, bienvenido al streaming, bienvenido al directo. Pónganse cómodos, chicos, traigan su canchita que hoy tenemos dotita del mejor del mundo, ¿eh? OG versus Nigma, dos pedazos de equipo, amigo. Dos realmente equipos top de lo top de lo top, amigo, así de simple. Ya está. Vamos a ver entonces, gentita, un poco el draft, cómo es que están ejerciendo sus estrategias ambos equipos. En el caso de OG, muy interesante lo que plantea porque vemos que, creo yo, que va a jugar Axe Carry. Me parece que va a haber un Axe Carry para este encuentro. Ahí lo vemos de primer pick incluso. Tan fuerte está el Axe Carry en el meta, tío. Imagínate. En el caso de Enigma tenemos Hoodwing, Lina, Winter Wyvern y Mars. Los primeros 5 picks por ahí en la escuadra de Enigma. En OG rápidamente por acá vemos... Ey, gracias por tu follow. ¿Quién me dio follow por ahí? Ahí no lo vi. Vale, y ahí estamos. Jenerke, gracias por tu follow, hermano. Muchas gracias. Y ahí estamos. Tío Kael, esta gana OG, mira la meta, dice por ahí. Normal, ¿eh? O sea, no me... A ver, yo le voy a más a Nigma por mi corazoncito. ¿Me entienden? Mi corazoncito es moradito Nigma, no es azul OG. Es moradito Nigma. Así que yo le voy un poquito más la fe a Nigma. Me gusta más... No sé, gente, mi corazoncito. Yo me guío el corazoncito, aunque OG igual está recontraparadazo, ¿eh? Recontraparazo, nada más es cuestión de ver los nombres que van a jugar en OG. Ya para asustarte un poco, ¿no? Ok, last pick tenemos Life Dealer. Entonces, chicos, en la escuadra de Enigma. Ok, Mind Control, Offlaner con el Mars. I Love to Win va a jugar Life Dealer Carry. Miracle va a estar yendo mid con la Lina. Supports GH con el Winter Wyvern. Y el gran Kuroky estrenando por ahí al Hoodwing. Bueno, no estrenando, sino que... Es de las pocas partidas que lo veo que se anima a jugarlo, ¿no? En OG tenemos a Big Daddy N0tail con su héroe de control de unidades. Básicamente el Chen, ¿no? Ahí como siempre en el early molestando. Ceb lo tenemos que va a estar jugando de offlaner, creo, o de carry. Creo que es carry Ceb con el Axe. Y Topson offlaner con el Pangolier, algo así creo que va a ir la alineación de OG. SumaiL creo que va a ir a la parte central con el S-Jack. Y Saksa va a estar yendo support como siempre, support posición número 4 con su Dark Willow, señores. Así más o menos como se va a estar dando las alineaciones o los roles en ambos equipos. Ya nos saluda Kael, dice Emerson Correa. Como que no, si al inicio del stream saludé a los fieles que llegaron primero. ¿Cómo que no? Por supuesto que saludo, mi bebecito hermoso. Saludos para Christopher Lázaro por ahí, ¿eh? ¿Qué dicen por ahí? A la mierda, legendario Chen, dicen por ahí. El potito de Kael, ¿qué? Le pertenece a Miracle, dicen por ahí. Obvio, pe, mi bebellito, es obvio. Obvio, pe, mi king. Ya, vamos a ver cómo va a alinear OG, porque yo no tengo idea cómo están jugando actualmente. Vale, parece que SumaiL va a ir carry, ¿eh? Parece que va a ser Lesja carry y Topson mid. Y el offlaner va a ser Ceb con el Axe, ¿no? Ok, va a ser un Axe entonces, offlaner, no carry, como ya lo hemos visto en varias ocasiones, ¿no? Ok, tranquilo. Por acá tenemos entonces que lo va a apoyar a SumaiL, pues mi querido Big Daddy, ¿no? Ahí con su Chen. En la parte central, Topson muy osado, acá posicionado delante de la tier 1 del enemigo. Parador, no correlón. En la parte inferior, Zep con su Axe, y pues Saksa va a ser que lo va a estar apoyando, ¿no? En la parte inferior, I Love to Win va a estar en el matchup contra el Axe. Y bueno, acá en la parte central, pues Topson, no sé qué está haciendo Topson. ¿Es que se burla del enemigo, creo? O no sé, I don't know, man, I don't know. Solo sé que Topson está ahí parador, no correlón. Bueno, gente, arrancamos con el juego. Vamos a ver cómo se da el hecho de poseer las Bounty Rooms, o mejor dicho, la mecha por las Bounty Rooms, ¿no? Que puede ser interesante. Me asustaste, pensé que no harías stream, dice Sebastián. ¿Cómo que no, mi crack, mi fiera? Si siempre estoy haciendo, todos los días. Hola, mi rey, aún no veo mi Battle Pass que dijiste, dice Napo. ¿Cómo estás, Napo? ¿Te dije a ti que te iba a regalar un Battle Pass? Si te has ganado, hoy día voy a estar entregando los premios, por si acaso, Napo. Si has ganado. Si me estás mintiendo, pues nada, papi. Buen intento. Saludos para mi causa, David Hosselhoff. Ok. Hosselhoff. David Hosselhoff. Ya que es su cumple, dice. Ok, saluditos para David Hosselhoff. Me suena ese nombre, no sé si es un famoso o algo. No sé, me suena mucho. Ahí estamos, gente, let's go. Vamos a arrancar en la parte central entonces con Topson jugando su Pangolier. Y Miracle ahí dominando con la Lina. ¿Quién domina en mid? ¿La Lina o el Pango? Yo creo que la Lina, ¿eh? Me parece que Miracle ahí con la Lina va a estar a cada rato focuseándolo y jarraseándolo a este Pangolier para que, bueno, no pueda básicamente farmear tranquilo en la línea, ¿no? Se retrasa en farm. Vamos a ver por ahí. Miracle se lleva algunos last hits. Por ahí comienza a tradearle la vida un poquito a este Pangolier. Ahí está, spameando skills, papá. Mitad de vida para el Pangolier. Miracle casi full vida. No pasa nada. A ver, otro golpecito, otro golpecito. Tuki, tuki, tuki. Pa, toma, siéntelo. Ya está, todo el desgaste, papá. A ver, por acá en la parte inferior, I Love to Win. Tranquilito por ahí, a ver, Zep. Ahí estamos, tranquilamente. Ojo ahí, para atrás Zep, se jale el agro de los creeps. Eso es lo chévere de jugar Axe, ¿no, gente? En plan de que no necesitas necesariamente ganar la línea, ¿no? Simplemente te puedes jalar el agro de los creeps, te los llevas tranquilo, te los farmeas en una zona más segura y hey, ganas niveles y tal. Ey, cuidado acá, chicos, que Topson termina muy tocado, ¿eh? Termina a un hilo de vida, hermano. Miracle en la parte central comienza a castigar también. A ver, cuidado acá en la parte inferior. Saksa va a retroceder, Ceb por esta zona. Ahí está, tranquilo, Ceb, lagiteando. No va 11 last hits, mi querido Ceb, ¿eh? Bastante bien, tío. Hola, tío Polaris, dice Suniu Z. ¿Cómo estás, mi querido Suniu Z, mi King Kong? Bienvenido al directo. Gracias por esa donazao de 2 soles. Ahí estamos, ahí estamos. Mi rey, ¿clasificarán los 2 finalistas de Europa al TI, no? Pregunta Napo77. No, hermano, solo uno. Un clasificado en Europa. Solo uno. No 2, uno. Así que está picante la cosa, ¿eh? Es de vida o muerte, papá. Así de simple te la pinto. Vamos a ver por acá, mi querido Mars. A ver, Samuelito, que de momento lo ha hiteado también bastante bien, ¿eh? A ver acá, cuidado, Kuroky rápidamente va a replegarse, llega el stun de SumaiL, lo falla, Mind Control va a retroceder, doble stun de Kuroky ahí para molestar, bien ahí. Un poquito de desgaste, un poquito de fastidio para los chicos. Ayer me dijeron que hoy jugaban los lobitos, dice SuniuZ. ¿Ah, sí? A ver, cuidado, ojo, I Love to Win, cuidado para atrás, ahí vemos a Saksa recibiendo demasiado castigo, aturdido está Life Stealer, llega Ceb a ver el fueguito, rápidamente activa el Rage, I Love to Win, se da media vuelta y al las hitear nuevamente sin ningún problema, tío. Ahí está, perfecto, 0-0 el marcador, ¿eh? No hay First Blood en este primer mapa, chicos, no hay primera sangre. Hola tío Ratiel, dice por ahí Juniox Miranda, ¿cómo estás Juniox? Bienvenido. ¿Cuándo es el TI? Dice por ahí Generke. El TI es a inicios de agosto, en plan el 5, el 10 de agosto más o menos. O sea, falta como un mes, más o menos. Un mes exactamente, más o menos. Vamos a ver. Tamares, no pueden descalificar a Viscos y dejar su cupo de Europa, dice por ahí. A ver, cuidado, Topson, ojo ahí, a ver, se la chora Miracle, papi Miracle se va para atrás rápidamente, no se quiere arriesgar demasiado, se repliega y ya está. No vamos, no vamos. Ahí está. Cuidado, ojo, los right clicks, Zep, I Love to Win, se va para atrás rápidamente, llega el Stup, ok. I Love to Win en problemas. Ok, lo matan a I Love to Win, amigo. Topson también termina cayendo en la parte central, ¿eh? Miracle ya por fin lo termina matando. A ver, Mind Control por acá. Llega la lanza, lo molestan a Samuelito. Se va para atrás, tranquilito. Por ahí dicen es para octubre. Estás informando mal, Kael. Ah, bueno, la verdad es que no estoy al tanto, ¿eh? Les mentiría. Yo estoy guiándome de lo que sabía antes de... hasta las clasificatorias de la Major. Estos últimos días la verdad no estoy enterado, hermano. A ver, lo voy a googlear acá el toque. Fecha TI 10. A ver chicos, un segundito. Capaz que sí tienen razón. Yo creo que sí tienen razón, porque como digo, yo no he estado viendo nada de noticias, la verdad. Tiene fecha oficial, taca. Ya tiene fecha, a ver, vamos a verla acá. Más simple, voy a entrar a Wikipedia. Wikipedia, Dota 2, TI 10. Octubre 7, sí, ahí está. Tienen razón, en Wikipedia mismo dice. Ya, a ver, cuidado chicos, ojo acá. Kuroky en la parte de top va a intentar matarlo a Samuelito. Ah, no, pero se salva Samuelito. Por acá Mind Control, mientras tanto, intenta matarlo también a Big Daddy. Big Daddy con el slow, no tiene bota, Chen, pero igual logra... salvarse por ahí. Vale, perfecto. Va a ser en Bucarest el TI. Va a ser en Bucarest, ha cambiado de locación. Y va a ser el 7 de octubre. A la miércoles. ¿Y qué voy a hacer en agosto y septiembre, gente? ¿Qué carajo vamos a hacer en agosto y septiembre? Full fit, gente. A llegar a Immortal será. Ya. Oh, su madre, qué tal postergadazo que se han metido. Vale. A ver, cuidado por acá. Uy, a la miércoles, qué rico, Miracle. Metiendo todo el choclo a Topson, papá. A la miércoles, bien ahí, mi querido papi Miracle. A ver, ahí estamos, chicos. Seguimos, 2-1 el marcador, tranquilito. Sigue siendo ventaja para Nigma. Por ahí dicen full Clash Royal. Hasta que supongo, ¿no? Full Ranked será, papi, rumbo Immortal. Vea. Imagino yo que habrá algún torneo o algún tipo de mayor adelantada, porque... no sé, la escena va a estar muerta en 2 meses, no creo. Bueno, gente, será motivo para volver a editar videos para el canal, vea. A ver, gente, seguimos por acá en la parte superior. Mind Control. Ahí está, tuki tuki, llevándose los creeps sin ningún problema. Full Free Fire, dice la gente. Rumbo Heraldo, ¿no será? Nada, mi King Kong. Rumbo Immortal. Capi dice, ganaste tu primera apuesta. No aposté nada al mapa 1. porque llegué tarde. No aposté nada, mi querido Capi. Lo que aposté fue el mapa 2, mi King. Road to Immortal, nomás tío caer. Claro, pues mi King Kong. Siempre paro en tu stream, pero nunca me saluda. Dice Puki Rojas. ¿Cómo estás, mi querido Puki Rojas? Mi King Color Kong. Mi bestia, mi hombre, lomo plateado. ¿Cómo estás, hermanito? Bienvenido. Vamos, ahí estamos, gente. 2-1 el marcador. Vemos que Miracle ha laneado bien contra Topson, ¿eh? Vemos que le ha sacado una considerable ventaja de network. Y ahora, pues... Igual a lo mejor la ventaja que saca Miracle no es suficiente, ¿eh? Porque miren que el Axe y el Ejak igual están bien ahí posicionados en el top, hermano. Así que bueno. Ahí a lo mejor se puede complicar. Mr. Choco, buenas tardes, dice Piero Camara. ¿Cómo estás, Pierito? No soy Mr. Choco, pero igual te saludo, mi King Kong. ¿Es verdad que tu tío te ganquea a las 12 PM, dice Brócoli? ¿Qué carajos? Hasta octubre sí le haces llegar a Heraldo, dice por ahí Toby022. Ah, está chistoso, Toby. Ya no te doy tu bate, papé, weón. Te cagaste, pez. Ahora, pe. Ahora, pe. Ahora. Ríete ahora, pe. A ver. Ahora sí, ¿no? Tío, que el Liquid me dejó en la calle. Perdí $200, dice, contra Tundra. No me queda nada para los pañales, dicen por ahí. A la miércoles. A ver, cuidado por acá, gentita. Los de OG se animan un poquito, pero no pasa nada. Simplemente el Mars usa la lanza y para atrás. Ahí estamos, ahí estamos. A ver, seguimos, continuamos, chicos. Ojo, a ver, los right clicks, el asedio por ahí, el Winter's Coast, el Stone, Milan Call con el Laguna Blade. Ojo que faltó un golpe y bueno, finalmente lo termina matando. Adiós, bye bye, chao chao. Topson se está volviendo la comida de Miracle, ¿eh? De hecho, las 3 kills que tiene Nigma son de Miracle. Me preocupa un poco el tema del Life Stealer, ¿eh? Que sí está ahí, que se le complica un poco la obtención de recursos. Juniox dice, tío Kael, ¿puedes poner a Topson para ver cómo se recupera? Porque vi que se recupera fast con el Pangolier. Pues ahí lo ves, papi. Tiene un proyecto sable de eco, lo que quiere sacar ese Pangolier. Sable de eco y luego de ahí no sé qué más va a querer sacarse. Por acá el Ejak, vemos que tiene juntos Defiance, el Axe, Blink Dagger con Vanguard. Va a sacar Manta, ¿eh? Ojo, es un Axe core, pero que... es como un Axe carry. Berserker's Call de Zep, justamente hablando del Axe. Cuidado por acá, el asedio, todo el daño mágico. Llega finalmente la Pierin Blade para terminar asediando a ese pobre Winter Wyvern. Llega la Arena of Blood, más o menos. El ulti del Hoodwink no conecta demasiado bien. Por acá, cuidado, ojo. El Mar recibe castigo. Miracle, el Stun. Ojo, Miracle, ¿ah? Ojo que Miracle es el que más ahí está parador en el equipo de Enigma. Llega la Stealer también, a ver el asedio. Llega Miracle, pega, castiga para atrás Miracle. A ver, cuidado, Berserker's Call, lo retienen a la Stealer. El Stun del Hoodwink, la buena play de Miracle, lo mata, SumaiL. Adiós para el carry de la escuadra de OG. Ahí llega Miracle y también le recargaron en la botellita, ¿eh? Está jugando muy bien Miracle. Por acá llega Topson, a ver, cuidado, no tiene Rolling Thunder. Ahí está Winter's Call, lo frenan, sale I Love to Win, quieren matarlo al Pangolier. El stun bueno de doble stun de Miracle. Y es un double kill para el señor Miracle, señores. Carreando la partida, sacando pecho por Nigma. Ahí Miracle, señores. Está bien, por acá, cuidado, llega el stun también. Ok, no pasa nada, no llega a aturdir a nadie. Por acá matan ahí, pegan. Quieren llevarse la torre, cuidado, los Love to Win. Rápidamente el Rage para atrás. Llega el slow de Winter Wyvern. A ver, cuidado. Vale, tranquilo, señores. Qué buen Winter's Curse y qué buen timing con el stun de Miracle, ¿eh? Muy bien, la verdad. Coordinaron muy bien la jugada los chicos de Enigma. Y hey, los 3000 de ventaja de network que tenía OG, ahora solamente es 1000 de network. Nada más, 1000 de ventaja de network. Y ya está, papá. Así de simple. Cáchame, Miracle, cáchame. Dicen que fue buena jugada la de Winter. ¿Cuáles fueron tus apuestas, Kael? Pregunta Ángel JK. Mi querido King con cara de Kong y Chara de King Kong. Mis apuestas fueron random. Fue para el segundo mapa. A ver, cuidado. Llega el Berserker Skull. Ultimate de la Willow. Anticipado este Life Tiller. Llega el Mar para intentar ayudarlo, pero no alcanza. La Queen of Blade de Zep termina de sentenciarlo. Muerto el carry de Nigma, señores. Que bueno, la verdad es que estaba muy adelantado ahí también, ¿eh? Muy confiado, adelantado ese Life Tiller. Miracle mi pastor, dice Ernesto. Tío Kael, ¿cómo te puedo yapear por tu pack? Dice Alex Céspedes. ¿O qué? Nada, mi King Kong, lo lamento. No ofrezco packs, mi King, lo lamento. A ver, ojito, Winter Score. Lo anticipan un poquito por acá. Lesrak va a llegar el stun de Miracle. Bien timeado, los Raidings, el Chain Locura, Laguna Blade, activa el nudo de Fallens. A ver si aguanta Samuelito. No, demasiado golpe físico. Y lo mata, I Love to Win lo mata. Adiós para Samuelito, muerto. 7-3 el marcador de kills. Ventaja en kills para Nigma, pero ventaja en Network para OG, hermano. Pero a este paso, si Nigma sigue matando a los cores principales tan fácil, se les va a complicar. ¡Cuidado! Ahí está, todo el right click, todo el asedio, y lo matan al pobre, Chen, señores. Vamos a ver, cuidado. Capi dice, tus apuestas hubieran sido de la primera partida y hubieras ganado. Sí, pero... ¿cómo te lo explico? Es que aprendí un poquito tarde, ¿me entiendes? Aprendí un poquito tarde el stream, así que no me dio tiempo para... A ver, cuidado acá. Uy, lo agarraron a I Love to Win otra vez, hermano. No me lo creo. Otra vez ahí, papá. A ver acá, Rolling Thunder de Topson con el tepe instantáneo. Y nos vamos, papi, nos vamos. A ver, ojito, llega el Berserker Skull de Ceb por ahí. GH comprometido, rápidamente vámonos para atrás, ojito. Winter Score para defenderse, va a llegar los refuerzos. No hay refuerzos, señores, por ahí va a llegar el pangolier de Topson. Lo va a querer asediar. Falló, la primera, el tepe. Casi la hace, pero no. Llegaba el Berserker Skull de Ceb para matarlo. Adiós, bye bye, chau chau para mi querido GH. Y ojo, que Kuroky también en otra zona del mapa terminó muriendo, ¿eh? Picante la cancha, amigo. Buenas tardes, Calcito. ¿Qué tal? Dice Benjo Vergacio. ¿Cómo estás, mi querido Benjo? Saluditos. Yo muy bien, mi King Kong. Muy bien, la verdad. Acá feliz de ver un Dotita de alto nivel después de tiempo, ¿ah? Después de bastante tiempo, hermano. Y un poco triste, ¿no? Porque el TI se va... o sea, se postergó, mejor dicho, hasta octubre, ¿no? Es bastante... triste en ese aspecto, porque yo esperaba en agosto ver bastante Dota del TI. Vamos a ver, gente. Ok, Topson termina siendo pulverizado por Kuroky, pero bastante daño fue el que aportó Miracle también. Que de hecho Miracle tiene Travel y también tiene BKB, ¿eh? Picante. Ahí están los right clicks perfectamente. Vámonos para atrás. El Mars por ahí, cuidado, viene Zep, lo van a buscar a Mind Control, Blink Dagger para atrás, pero lo pilla el Chen. A ver, la Arena Blood para defenderse, se queda trabado el Chen. Mind Control trata de escaparse, a ver Zep, cuidado, el Berserker Skull, ahí está el Berserker Skull, bien casteado, el Right y todo el stun, el daño mágico de la Willow, y la William Blade para terminar matándolo, señores, a Mind Control, muerto. Y OG saca 4000 de ventaja de Network. El Life Tiller es la llanta baja ahorita, A ustedes que les encanta mencionar la frase llanta baja, yo creo que Life Tiller en este Dota por lo menos sí está siendo un poquito la llanta baja, ¿no? A ver, ojito, los right clicks por acá, el asedio. Vamos a ver, el Roshan va a terminar cayendo a favor de OG, a no ser que Nigma lo defienda. Pero a ver qué pueden hacer para defenderlo, manito. A ver, por ahí llega el Berserker Skull, ojito, ultimate de la Willow, Zep por ahí, William Blade, lo matan a Kuroky, llega el Winter Scores. A ver, I Love to Win pega, pero no sé para qué, ahí está, comienza a pegar, el timing perfecto de Miracle, Topson en problemas. Topson con el Rolling Thunder, Miracle con todo y BKB, no le importa, se la baja, llega el Berserker Skull, controlan a Miracle y también a Life Tiller. Qué rico, hermano, ese Berserker Skull, ¿ah? Va a morir Miracle, es demasiada la magia de Samuelito. Mind Control para atrás, cuidado, ataque se defiende, ojo, vamos para atrás, el slow, la Arena Blood para defenderse. Oye, ¿qué fue? Esa Arena Blood no la tenía hace rato, ¿no? Y ahí está. Oye, le cancelaron el TP. No, a ver, cuidado. GH en problemas. Nah, va a morirse GH. Ya está, papá. Va a morirse. No hay de otra. No hay de otra. Muerto, mi querido GH. Ojo, por acá Saksa se encuentra con el Mar solito. ¿Se lo va a solear? Nika. A ver, se lo solea. Papá, ¿se lo va a solear? No lo creo. Se lo solió, hermano. A la mitad del día el Mar, si se lo solió el abuelo. Increíble lo de Saksa. Increíble lo de Saksa, señores. Tío Kael, un saludo para Giovanni Calle, dice Metal Rock. Saludito para Giovanni Carri acá, presente en el stream. Triste Ouija, primera vez que se celebra el día ahí en su país y no irá, dice Capi. ¿Qué ese Capi más cagón? Ese Capi más cagón, amigo. Ahí estamos, chicos. Seguimos, continuamos, señores, con el juego. Recuerden que es una serie BO3 en Upper Bracket. Serie bastante importante la que tenemos del día de hoy. Y de gran nivel también. Cuidado. Oh, intentaba hacer el Manta Dodge, pero no le salió. No, me estoy equivocando. Más bien el que metió el Manta para meterle más daño fue el Axe, papá. A ver, cuidado que igual el Life Killer se puede salvar, ¿eh? Ahí que se escapa, ojito, lo van a buscar. Llega también por ahí la Arena of Blood por parte del Mar. Se va a defender, cuidado, todos llevan a buscar el stun, otro stun más. A ver, por ahí llega Miracle, a ver si puede aportar algo de daño. Laguna Blade, vamos por Zep. Puede morirse Zep. Muere Zep, señores, pero también muere el I Love to Win, hermano, para atrás. Bueno, acá cuidado el stun del Hoodwin. A ver, Miracle está enredado, no puede, no tiene el rango para timearle otro stun por ahí, pero bueno. Finalmente el intercambio fue 2 por 1, amigo. Intercambio 3 por 1 incluso, porque el Winter Wyvern se logró, bueno, se pagó, mejor dicho, ¿no? Se pagó el Winter Wyvern. Ahí estamos, cuidado ahí el asedio, los right click, señores. Ahí está, la tier 2 va a caer rápidamente, se la lleva, tuki tuki, adiós. ¿Dónde será el TI? No iba a ser en Suiza, dice Yoshi SB. El TI va a ser en Bucarest. No sé específicamente dónde queda eso. Déjame buscarlo. Bueno, buscaré. A ver, espérate. Es en Rumania. De donde es básicamente mi compadre Ouija, pues como decían ahí en el chat, tenían toda la razón. A ver, cuidado, Topson, Rolling Thunder, amigo, a ver. Para atrás, para Troya nomás. Un Rolling Thunder súper defensivo. Nos calmamos. Y si te preguntas, a ver, ojo acá, señores, otra vez Ceb ahí con los right clicks. I Love to Win congelado. Le timean bien el stun. No me lo creo. A ver, Winged Force para intentar defender a su carry. Por ahí los right clicks de Miracle. Qué rico pega Miracle, pero no le va a alcanzar el daño. Y un Scepter por ahí. A ver, el papo Miracle. Berserker Skull de Ceb. Le meten todo el choclo a Miracle, señores. Miracle en problema. Lo congelan para ver si sobrevive. Aquí a BKB Miracle. El stun. Por ahí quiere matar al Chen. A ver, el Chen. No alcanza. Le falta daño a Miracle. Le falta daño, pero igual sí logró matarlo, pero a costa de su vida. A ver, un Force Tap, Berserker Skull, retienen a Miracle. A ver, GH no logra salvar a nadie, cae Miracle. I Love to Win se queda solito contra todos. Por ahí GH también va a pagar pato. A ver, I Love to Win pega, activa el Rage, se la chora hacer un poquito. Para atrás, por acá el Hoodwin de Kuroky en problemas también. Berserker Skull de Zep, lo contienen ahí rápidamente a I Love to Win. Kuroky va a estar muerto, me parece. A ver, por acá aguanta Left Killer, pero no por mucho. Listo, finalmente lo matan. Ey, cuidado ahí el daño mágico, Casi lo mata Topson, Casi que lo mata Topson, amigo. Su tepe y adiós, ahí está. Perfecto, chicos. Bueno, para los que no saben, el International se ha postergado para inicios de octubre, hermanos. Específicamente para el 7 de octubre, así que... pequeño gran detalle que mencionar por ahí. Ahí estamos. Para ir a Rumania no se necesita visa, dice Capi. Ah. Bucarest, la ciudad antigua viviente, dice por ahí Benjo. Yoshi dice, excelente dato, Capi. Ahora solamente me falta juntar $5.000 y voy. A la mierda, pues $5.000, vamos. A ver, cuidado, lo bashean I Love to Win. Amenaza con el Rolling Thunder un poquito mi compadre Topson. Harold Alvarado, gracias por suscribirte. Bienvenido al canal, mi King Kong. Ahí estamos, chicos. A ver, llega el Yule Scepter de la Lina. Cuidado, para atrás, Samuelito. A ver, el stun, los right click, Samuelito, por Secret Call. A la miércoles, amigo, Miracle muerto, de dos cachetadas. Por acá vamos a ver también al Hoodwin en problemas. Mucho daño mágico. Adiós. La kill se la lleva Samuelito. Ceb por acá, cuidado, a ver. Está que espera su Berserker Skull, papá. Ahí está, Berserker Skull con la manta. Comienza a pegarle, a castigarle. Cuidado por ahí, Rolling Thunder. Ceb por atrás, amigo, a ver. Oye, Ceb que bien que juega, A ver, cuidado, la bashean. Le cancelan el tepe a I Love to Win. Otro Berserker Skull de Ceb. Lo retiene y lo mata. Adiós, bye bye, chau chau. Muerto ese Life Stealer por acá. GH se congela. Lo hace, madre, demasiado daño. Y parece que la primera partida, señores, parece que va a ser para OG. Parece ser. Es lo más probable. Tío, cáele un saludito o es grabadazo, dice Harold Ramírez. Saluditos, Harold, ¿cómo estás? Mi King con chala de Kong. No, no es grabadazo, hermano, no es grabadazo. A ver, veamos por acá los right clicks de la serie. Samuelito se lleva la tier 3. Acá en la parte inferior vamos a ver SumaiL. Comienza a castigar por ahí también Topson, Saksa de igual manera. Pegan a estas estructuras. Quieren llevarse el set de barracas completo. Sí, listo, señores, se llevan el set de barracas. Ya está. Ya está, mis quincones. Vamos a ver, cuidado Miracle. Ahí está, todo tranqui, chicos. ¿Qué dicen por ahí? La diferencia de un 2 veces TI winner, dice Josmar. ¡Ah, su madre! Está la gente, ¿ves? Los MVPs de OG, hermano. Sacando cara. A ver, vamos a ver. Cuidado. Samuelito, los right-clicks, el asedio por acá. Va a llevarse la tier 2 por ahí, cuidado, demasiado daño, Ceb por ahí, Blink Dagger para atrás, sale de la zona de peligro. El resto de la escuadra de OG se viene con todo el choclo, papá. Cuidado el stun, lo pillan por acá un rato a Ceb, a ver los right clicks, a ver Miracle, Laguna Blade y lo matan a Ceb, compadre, lo matan a Ceb. Por ahí cuidado, Samuelito, ojito, rápidamente va a irse para atrás, Miracle, cuidado, Samuelito, por ahí, ojito para atrás. A ver, la arena blue de Mind Control, I Love to Win está entrenado, no tiene ya el Rage, va a morirse rápidamente, Winter Score por ahí, bastante decente, va a morir lo que es la Willow, el stun de Miracle fallado, lo bashean, Miracle en problemas, ya no tiene BKB, Miracle en problemas, Miracle va a morirse, lo congelan para prolongar su agonía, pero es demasiado el daño mágico y lo mata Samuelito. Y ahora también Topson va a tepear, a ver GH, ¡oh! Se salva GH. Wow, no, ya mucha ventaja de OG, la verdad, chicos, mucha ventaja de OG. Yo creo que se lo va a llevar, chicos. Está que lo hace mejor, el Axe, también ahí SumaiL. Siento que el Life Tiller no se ha armado tanto, le ha faltado bastante. A ver, listo, la tier 3 por acá se la quiere tomar Samuelito, caleta nomás. Pero a ver, no quiere arriesgarse demasiado, rápidamente se repliegan, se van para atrás. Y se reposiciona. Este es el stream donde Castiel antifija, dice Yes. Aquí es, mi querido Yes. ¿Cómo estás, mi King Kong? Vamos a ver, gentita. Se viene OG. Vamos a meternos por acá a la cueva, Roshan. Gracias por tu mana, mi querido Lexos. También gracias a Jesse por su mana. Ok, gente, van a meterse acá al Roshi, van a llevarse el Aegis, el primer Aegis, no, el segundo Aegis, el que viene con fragmento de Agamin, señores, ahí está. Perfecto, se llevan el segundo Aegis of Immortal con quesito y fragmento. Ahí estamos. Seguimos, seguimos. A ver, cuidado, Samuelito, ojo ahí. Vale, vámonos para atrás, no pasa nada, todo tranqui, mis kings. Tiene doble vida, Samuelito. Si de por sí ya era complicado matarlo hace rato, imagínate ahora. A pushear por acá tranquilo, se va a llevar la segunda... La segunda nada, la tier 2 mejor dicho, ¿no? Y nada más le queda a Nigma el high ground de la parte de mid y el high ground de la parte de top. Porque en la parte inferior ya cayó. Ya tienen super crit por esa zona. Vamos a ver, seguimos, continuamos. Gracias por tu follow, MZB. Bienvenido, tío. 24.000 de network, amigo, imagínate. Wow. Ahí estamos. Saluditos para Yoshi SB. Por ahí, gracias por tu follow, mi King Kong. Bienvenido. Vamos a verlo, chicos. Samuelito, a ver, en la parte central. Llega por ahí un poquito el asedio, la molestia, ¿no? Para que ahí sufra un poco Samuel. Cuidado. Ahí activa el Q2 de Defiance. O bueno, mejor dicho, la mejora. Ey, ahí. Oh, Blink Dagger para atrás, Samuel. Qué buena, Lo pillan al Mars. En problemas, no quiere activar BKB todavía. Lo congelan. No quiere gastar BKB el Mars. No quiere gastarla. Y ey, bien ahí. No fue necesaria que la gaste, igual ahí el Secret Skull a su mejor lo hubiera gastado, creo, Mejor lo hubiera gastado, pero igual tiene buyback. tiene una segunda vida para poder utilizar los UDKB. El Life Stealer por acá no tiene Rage. Ay no, amigo, el Life Stealer. A ver, Winter Score para proteger a ese Life Stealer. ¡Va a morirse el Life Stealer! Ay, hermano, muere el Life Stealer. Por acá, cuidado, Samuelito. Llega con el Secret Score. Por ahí lo retienen a GH. Muerto rápidamente. Este es un desastre para Nigma. Por ahí vamos a ver. Mind Control para atrás. Se van a su fuente los de Nigma para tratar de curarse y volver. Mientras tanto, en OG no cayó nadie. Se tumban el set de barracas completo en la parte de mid. Ahí está, señores. Vamos a ver por acá. Ojo, Samuelito. Ay, a ver, lo chapan a Kuroky. Muerto rápidamente Kuro. Por ahí activa BKB, mira, con el Secret Score. Lo inician al Mars. Cuidado con el Mars. El problema, Samuelito recibe castigo, pero igual tiene doble vida. Muere el Mars, señores. Muere el Mars. Y ahora están en problemas el resto de la escuadra de Enigma. Miracle por ahí. Lo forceaban. Ahora recibe mucho castigo. Lo congelan para proteger su agonía. Llega el stun. A ver, el daño mágico. Rolintón de todos los golpes. Adiós para Miracle. Y ya, que lo canten, por favor. Se meten hasta el trono. No le importa nada. SumaiL no tiene mana igual, debe cuidarse. Cae la tier 4 por acá. La otra tier 4. Por acá mientras tanto Saksa trata de ganar tiempo. I Love to Win, no se rinde, papá. A ver, lo ballean. Va a caer el trono, va a caer el trono. No lo canta Nigma. A ver, cuidado. I Love to Win, aquí va el Rage. Y adiós, vale. Se acabó la partida. Victoria contundente, favorable para los chicos de OG. Ahí está, hermanos. A su madre, gente. Pues vale. Ahí estamos, mis quincones. Ahí estamos, mis quincones. Vamos a esperar el segundo mapa. A ver si ya la mandan. Sí, ya la mandaron, ¿eh? Rapidito, nomás la mandaron, chicos. Vale, ahí está. Ok, vamos a esperar nomás. Tío Kyle, ¿qué le apostaste? Me preguntan por ahí. Mira, papi, te voy a ser honesto. Le he metido a un montón de apuestas recontra timberas, mi King Kong. Así de simple. ¿Por qué? Pues porque, mira, a ver. Vamos a poner acá Dota 2. Le he puesto varias cosas, hermano, mira. Acá te lo leo. Es un puta que le he metido un montón de apuestas. ¿Por qué? Porque quiero desbloquear mi bono, papi. Este bono de $180 lo tengo ahí listo para ser desbloqueado, mi King Kong. Me falta solo $180 de apuestas. 180 dolaritos de apuestas y lo desbloqueo. Así que lo que he hecho es apostar como un enfermo mis 110 que tengo. Y luego, pues con lo que gane y pierda, pues tratar de ya apostarlo un poco más sabiamente, ¿no? La cosa es desbloquear estos 180 para poder apostar más, gente, tener más capital para apostar. ¿Y por qué estoy tan apurado? Porque mira cuántos días me queda para desbloquearlo. Se me pasaron los días, estos días que no estuve casteando porque no había nada que castear. Y solo me queda 3 días, loco. 3 días para desbloquear mi bono. Ah, su madre. Así que nada, gente, tengo que apostar así rapidito para desbloquearlo. ¿Qué apuestas le he metido? Le he metido de todo, mi King. De todo. Le metía que gana la serie Enigma porque mi corazoncito tiraba para ellos, pero al final pues parece que no. Mapa 2 le aposté a que va a ganar OG el mapa 2. Luego le aposté a que el mapa 2, la primera sangre va a ser para OG. Mapa 2 le aposté a que va a ser número de kills. Impar, ¿no? No sé qué le metía. Impar le metí, creo acá. Impar. Luego le metí primeras 15 kills para Enigma. Le metí por encima de 51 kills en el mapa. O sea, le he metido de todo, mi King Kong. De todo. Con tal de ganar algunas y recuperar más o menos los... A ver, he apostado en total como 110. Con que recupere unos 80 a 100, yo happy. Yo happy porque con eso pues ya puedo ir desbloqueando el bono. Apuesta en la final de la Copa América. Ah, ¿verdad, no? Verdad, verdad, verdad. Chicos, para los que no saben, ¿verdad? Se puede apostar por si acaso también en Rivalry a fútbol. Mira, vas acá donde dice deportes. ¿No? Acá, deportes. Le pones fútbol. Y ahí está. Eurocopa, alegría. Pero lo malo es que como yo no veo mucho fútbol, no me animo mucho a meterle, ¿no? Hay de todo, ¿ves? Todas las ligas, todo el choclo. Hasta que bastante fútbol hay, ¿no? Y luego, ¿cómo sales de esto? Vuelves acá a Mi King, pones eSports y vuelves al Dotita. Ahí está. O al Counter, ¿no? Como tú veas mejor. Al Counter, al Dotita. Como tú veas mejor, Mi King Kong. ¿A qué hora juegan? Pregunta por ahí Luis Rojas. Ya está ahorita en el mapa cargando, papi. Ya mandaron la partida, estamos esperando a que cargue el mapa. ¿Cómo activo mi bono? Dicen por ahí. El link lo tienes en la descripción. Comentario fijado. Simplemente usas el código WELCOME100 y ya está. Así de simple, papi. Brian Munoa, ¿qué tal, mi King? Gracias por tu donación de $5. Tío Kael, me llevé un susto. Pensé que se me había caído la billetera, con toda la documentación y mi cheque de la semana. Tío Kael, me llevé un susto, pensé que se me había caído la billetera con toda la documentación y mi cheque de la semana, por suerte apareció. Uy, menos mal, hermano, puta. Ah, su madre. Menos mal, mi King Kong. Menos mal. Por suerte, hermano, por suerte. Porque que se te pierdan los documentos y encima tu platita por la que trabajaste. Ah, su madre, hermano. No hay nada más sad, más estresante y más frustrante que eso. Papi Kael, soy uno de los que ganó el mouse del sorteo de Rivalry. Ya te hablé a la página de Face. Besos en tu potito, dice el recontrafiel. ¿Cómo estás, el recontrafiel? Saluditos, mi King Kong. Ya, gracias, mi King. Lo que pasa es que yo siempre en Facebook no respondo muy seguido. Hasta que en Facebook... Revisaré los inbox en Facebook una vez a la semana, sí. Donde estoy más atento es en Instagram. Ahí sí, chicos. Si alguien me quiere contactar o decirme algo específicamente, en Instagram es donde estoy mucho más activo. O sea, estoy viendo posts, por ahí sí reviso mensajes interdiario, casi diario. Entonces, por ahí más fácil. Si me hablan a la página de Facebook, gente, hasta que ahí... O sea, sí estoy, sí respondo, pero... Demoro, pues, demoro bastante. Por ahí Max Anthony dice, pero si tú ves Dota e igual no le chuntas, será lo mismo si apuestas en fútbol, dice por ahí. Ah, estás cagón. Ah, tú estás cagón. Está bien, mi King. Está bien, está bien. Está bien, mi King Kong. Está bien, está bien. Ahí te quiere respondo en Facebook. Luis Rojas dice, OG va ganando. Sí, OG va ganando 1-0. Ah, ya, ahí reclamo mi DC Hook, dice Capi. Ah, Capi, tú reclama tu... Mejor no digo nada. Muy faltoso, muy faltoso. No, mentira, mi King. No, hermanito, si tú sabes, tú estás que me loqueas acá, Capi. Tú sabes cómo es la nuez. Estás que me loqueas acá. Vale, hey chicos, por si acaso, los que quieran participar, voy a estar sorteando un Battle Pass a través de Trovo. No sé quiénes me han estado siguiendo mis streams. Pues simplemente miren, chicos, para los que les interesa. Ojo, Trovo es solo para fieles, gente. Voy a estar... Como saben, yo estoy haciendo streams acá bastante seguido. Miren, llevo varios días haciendo streams. Llevo como una semana haciendo stream diario. 5 horas diarias, más o menos. Rankeando, jugando, liberando el Battle Pass, haciendo cualquier mamada. O mamadas que me hacen hacer ustedes. Entonces, los que quieran seguirme son bienvenidos. Yo suelo regalar una ruletita. Solamente tienes que venir acá, entrar y poner +1 en el chat. Bueno, y aparte seguirme, si quieres verme ahí seguido en stream. Ahora he puesto esto, gente. Básicamente los que ponen +1 acá, va a aparecer su nombre acá. Y yo voy a copiar sus nombres y voy a darles una ruletita para que puedan llevarse un arcán, un Battle Pass, o sorteamos lo que sea, ¿no? Básicamente depende de tu suerte. Acá está todo lo que solemos sortear. Entonces, chicos, los que quieran pasarse por ahí son bienvenidos a hacerlo. Hay pequeño paréntesis que les doy mientras... Esperamos a que cargue el mapa, ¿no? +1, dicen los de YouTube. Estos, coches, madre. Oh, en YouTube no, pe, giles, ¿qué estoy diciendo? Esta madre, son la cagada. En Trovo, gente, en Trovo, acá en Trovo. En YouTube no funciona el más uno en YouTube. Y acá vas a ver cómo se van llenando los nombres y todo el tema, ¿no? Así que nada, gente. Estos conches me comienzan a poner más uno ahí en el... No pasa nada, gente, a ver. Ahí están los que comentan. Van comentando y van saliendo sus nombres acá, de los que comentan más uno. Jerry, gracias por suscribirte. Muchas gracias, Jerry. Más uno, estos huevones siguen poniendo en YouTube. ¡En YouTube, no! ¿Dónde está el link de Trovo? Está acá en la descripción, papi. Mira, acá en la descripción está. Tercera línea. Estos conches muestran acá. Menos uno, dice ahí la gente. Ya miren, vamos a sortear una ruleta ahorita, ¿ya? Para que la gente se esté con la cagada, ¿no? Miren, les voy a pasar. Estos guanes siguen comentando en YouTube, man. ¿Por qué son así? Es en Trovo que tienen que dejar su más uno, pemisquines. Vamos a sortear una ruleta nada más, pues, para pasar el rato mientras esperamos que arranque el juego, ¿ya? Que como saben se demora un poquitín. A ver. Gente, en YouTube no. Ay, gente, en YouTube no tienen que poner más uno. ¿Por qué son así, men? A ver, voy a compartir pantalla, ¿ya? No sé cómo estará mi facha porque recién me levanto, gente, pero... Pero bueno, igual... Igual la canto. Voy a ponerme lentes porque no veo, tío. Veo todo recontra borroso. ¿Cómo están, chicos? Saluditos para todos. A ver, voy a compartirles entonces la pantalla para los que quieran participar. A ver, todos los que quieran participar, chicos, voy a regalar una ruletita ahorita. Solo tienen que venir acá a Trovo y poner más uno, ¿vale? Pues parece que hay bastantes participantes, ¿eh? Vale, chicos, rapidito, ya voy a... A su madre, bastantes. Ya, todos pongan más uno, por favor. Todos en el chat, más uno, más uno. En el chat de acá de Trovo, porfa. En YouTube no, chicos, porque en YouTube no hay un bot que pueda hacer esto en realidad. Así que los que puedan pasarse a dejar su más uno, chévere. Les paso link por ahí, para los que... Para los que... Para los que están que comentan en YouTube, ¿no? Ahí, voy a ponerlo acá. Y a ver. Más uno, más uno. Más 2 dicen por ahí. Más 5. Ah, ya, más 5 es para ganar más, ¿sí o no, gente? Claro, Pemi King. Matemáticas, pe, weón, ¿no? Más 1 es una chance, más 5 son más 5 chances. Claro, pe, papi. Su lógica es increíble. Nada, no puedo refutar esa lógica, gente. Es irrefutable, la verdad. Más 100 dicen por ahí. Ya, gente, más 1. Vamos a darles un ratito mientras tanto. Sigan poniendo, gente, a ver, los que faltan. Pero solo pongan una vez. Si ya han puesto, no es necesario poner más, tío. Solo una vez. No es necesario poner más veces, gente. ¿Por qué se bloquean, chicos? ¿Qué fue, papi? Dice por ahí Josué Pompilla. Pues ahí está viendo un spam de más unos en el chat increíble. Eso es lo que está pasando. Más 18, dicen por ahí. Más 322. Vale, a sumar ya. A ver los últimos, ahí están que pasan. Suerte a todos, dicen por ahí. Esto, gente, pero los de YouTube yo no sé por qué ponen más. Ya, pongan más uno en YouTube también, ya. ¿No hay una forma de poner un bot de más uno también en YouTube? Porque me gustaría, gente. A ver. Sorteo. Stream YouTube. Stream Shard. Sorteados. Que gente, no puedo, ya vale, no importa. Es en Trovo, gente, YouTube no se puede. Ah, la mierda, ya fue, pe. Ya fue con los que están, ya, a ver. Los que están, pues, gente, ya, gracias. Ya creo que hemos dado tiempo para que participen. Los últimos, ahí están los tardones, por llamarlo así. Gente, sigan poniendo más uno en Trovo, en Trovo, en Trovo. Espérame, dice por ahí, recién llego, dice. A ver. principal de Saya. Siento que son pocos. A ver, voy a... Ya, ahí está, entre los que están, pues, entre los que han puesto ahí sumas uno, vale. Ahí lo dejo. Vale, voy a empezar el sorteo entre los que están, nomás, gente. Rapidito. ¿Quién es el? A la primera nomás, ¿ah? Rolito 13, a ver, tienes que estar, porque si no estás, puta, mi king, perdiste, pez. No está, mano, otro. O sí está, a ver, Rolito, tienes un ratito para conectarte, a ver, Rolito 13. ¿Estás ahí o no estás ahí? Mi king Kong. Ay, papi. No está, oh. No lo veo, next, dicen por ahí. Otro ganador. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya, Rolito 3, di un número del 1 al 5 para darte tu premio. Para darte tu girada de la ruleta, mi King Kong. Número del 1 al 5, please, mi King. Rolito, Rolito, ¿dónde estás, Rolito? Rolito 3. Hoy no lo veo. Rolito 3, Rolito 3. No te veo, Rolito 3. ¿Dónde estás? Rolito 3, Rolito 3. Ay, los moderadores que me ayuden, pez. Espera, voy a poner chat modo lento acá. Voy a ponerle modo lento 10 segundos. O 5 segundos, a ver. Ya. Rolito 3, di un número del 1 al 5, mi king, para poder girarte la roleta. Rapidito, pez. Hay un rollito 003. Ah, esa la vieja. Es Rolito 13, ¿no? No es Rolito 3. 13, perdón, Rolito 13. Ahí está, ya comentó ya por la wea César. Dejen de suplantar su identidad, weón. Vale, tercera girada, vale, la tercera, papi. Las primeras dos no cuentan. A ver qué te pudiste haber sacado. Te pudiste haber sacado un zinc, el mejor premio de la ruleta, papi. A ver a la segunda qué te pudo haber salido. Un inmortal regular. Y a la tercera lo que te vas a llevar, mi King Kong. Mi King con chala de Kong. Uf, huevón, casi se lleva la arcana. La mierda, me iba a saltar tan rápido, tan temprano, mano. Tan temprano me iba a saltar, weón. Su madre. Vale, inmortal. Y tu link es... A ver, Rolito. Vale, vamos a etiquetarte ahí. Ya, Rolito. Te voy a dar este... Rolito, si puedes pon tu trade URL en tu perfil. O este... Mándame tu trade URL a Instagram o a Discord, porfa, ya. Para darte tu inmortal. Si es que te interesa, ¿no? Capaz que eres narco y no te importa, pues, ¿no? Ahí normal, no pasa nada, Miki. Si eres narco y no te interesa el inmortal, normal, pues, Miki. Tú me dices, ah, ya, normal. Pasa nada. Ya, chicos, arrancamos con la segunda partidita, entonces. Ahí estamos. Anota, me dice Andrés. De ahí lo hacemos de nuevo, gente. De ahí lo hacemos de nuevo. No se preocupen, mis quincones. Mano, para la próxima pones Control+F para que lo encuentres en el chat, dice Joven Gómez. Sí, sí, la verdad es que se me perdió ahí en el chat, pero no pasa nada, mi king. Ah, si pongo modo lento el chat también no pasa nada, es lo mismo, tío. A ver, toqui, toqui, ahí está. Jan B le dice, no mandaste el inmortal. A ver, Jan B, le voy a ver qué te debo, ¿ya? Ahorita mismo te lo voy a mandar, mi king. A ver, Jan BL. A Jan BL le tengo que dar un inmortal regular, ok. Vale, inmortal regular. Inmortal regular, te voy a dar esto. Esto. Ahí está, una lanza del Mars. Yo te lo mandé de Jan BL. Lo lamento por el retraso, mi King Kong. Y ahí está. Y a mi papi. Para mi Battle Pass, dice por ahí el carry más carreado. Se carry más carreado. A ver, go chicos, ya arrancamos con el segundo mapa, Arrancamos con el segundo mapa. Mis cracks de cracks, mis king de kings. Ahí está, perfecto, ya. ¿Por qué no pones la opción de solo suscriptores pueden comentar? Dice Jairo. Porque suscriptor en YouTube significa algo muy diferente a suscriptor en Twitch, a suscriptor en Trovo. Suscriptor es como que... ¿Cómo te lo explico, mi King Kong? Suscriptor en YouTube es alguien que te sigue, ¿no? Que le notifican y todo el tema, ¿no? Ya pues, pero lo que significa suscriptor en Twitch o en Trovo es alguien que ha pagado para, pues, tener beneficios, ¿no? En tu streaming. Eso significa suscriptor. ¿Me entiendes, mi King Color Kong? Entonces por eso, Pemi King. Ya, a ver. Ok, gente, arrancamos con el segundo mapa. Vamos a desearle la mejor de las suertes para Nigma, para OG también. Ojalá que me hagan ganar platita, de lo contrario, pues nada, gente, tendré que vender la moto. Tendré que vender, no sé, arepas por ahí, amigo, para ganarme los frijoles. Vea. Lo que en Facebook sería como colaborador, dice Collantes. Exacto. Exactamente lo mismo, exacto. En YouTube se llama miembro... ¿Cómo se llama en YouTube? Miembro VIP. Algo así, ¿no? Se llama unirse, miembro se llama en YouTube, ¿no? Unirse al canal o ser miembro del canal. Ese es en YouTube. En Facebook es colaborador. En Trovo es suscripción. En Twitch es suscripción, ¿no? Miembro viril, dicen. ¿Qué mierda? Cae el CTM, prenden el Trovo azul, dicen por ahí. ¿Qué beneficios tengo si soy miembro VIP? Dice Mauro. Uy, mi King Kong. Eso todavía lo estoy por definir. Todavía lo estoy por definir. Voy a hacer una ruleta especial, creo, para suscriptores. En plan, una vez al mes ahí girarle su roletón. Me siento discriminada, dice. Me dicen que no ponga +1, dice María Vilches. -1, dicen por ahí. Salúdame, Petío, dice Gabriel Flores. ¿Cómo estás, Gabrielito Flores? Bienvenido, mi King Kong. Papi, ¿y eso que volviste a Trovo qué fue? Dice Francesco. No, volví porque, en plan, para streamear ahí un rato. Recuerden que no hay TI hasta octubre. Estos 2 meses que se vienen voy a estar manqueando por ahí, lo más probable. Intentando subir Immortal o intentando bajar Heraldo, que es lo más probable también. Así que, pues nada, gente, ahí un rato pasar el tiempo con el stream ahí de la gente. En el Trovo azul, pe concha tu madre, y ese Sambrock. Tranquilo, Sambrock. Tranquilo, mi King Kong. Relaja la chala. Vale, ahí estamos, gente. Ok, vamos a ver entonces ya la estrategia para esta partida. Recuerden que es el mapa número 2. Tenemos Ion, la escuadra de Enigma. Tenemos Luna, Lion y Tiny. Creo que el Ion con el Ion va a ser support como toda la vida. GH va a jugar el Ayo y Lion para mi querido Kuroky, ¿no? Mi peloncito hermoso. Tenemos Luna seguramente para I Love to Win, que es un héroe que cuando le he visto jugar a I Love to Win Luna, ay, 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 agárrate, es una Luna muy buena. Ya veremos cómo OG se encarga de poder frenarla, ¿no? De poder contenerla. Tiny lo tenemos también por ahí, que seguro va a ser para Miracle, lo más probable. Tiny Meat creo que es lo más probable. Y pues en la escuadra de hoy tenemos Puck, Clockwork y Darcyr, ¿no? Gracias Ted19 por tu donación de elixir. Gracias por tus 5 y 5, 10 de elixir. Muchas gracias Ted19. Lo agradezco, mi King Kong. Vale, chicos, pues nada, tenemos ahí entonces el Lancing Apparition, el Puck, Clockwork y Darcyr, ¿no? Darcyr offlaner, Puck seguramente en mid y Clock con Ancien en rol de supports. Obviamente Ancien 5 y Clockwork posición número 4. Falta el last pick, creo yo que falta el carry de OG. El pick de mi queridísimo SumaiL, ¿no? A ver qué irá, gente. Gracias por suscribirte, Monterrock Big, mi King Kong, bienvenido al streaming, que lo goza, que lo disfrute, bebecito hermoso, te mando un besito en esa nalgota que tienes. Ahí estamos, gente. ¿Hará sala personalizada como ayer dice Ixus 3? Puede ser, ¿eh? Puede ser que sí. Ayer estaba entretenido jugar con viewers, ¿ah? Estaba entretenido ayer. Porque era un versus de mancos, pe mano. Yo lideraba mi mancha de mancos y había otro liderando la otra mancha de mancos. Entonces, era un versus gozu. Kael Gaming, buenas tardes. ¿Dónde está mi seguidor fiel? Dice Poeta Kevin. Pues, a ver, Capi. Pídele a Capi, que Capi es el encargado ahí de ponerle sus roles a la gente. Kael, yo me vuelvo miembro si es que me aseguran las antifijas antes de cada partida, dice Mauro R. Kael. Oye, Mauro, pero... no siempre soy antifijas, men. Hay veces en las que estoy winner, papi. Así que no sabría decirte si te conviene o no, porque... ponte ya, tú pagas para ser miembro VIP. Y si te hago perder... no hay reembolso, papi. Nada más te voy a decir. No hay reembolso, mi king. Así que no sé, mano. Buenas tardes, mi papi, mi Ricky, mi rey. Perdón, papi, pero te fui infiel con un tal Polares, dice Fernando. Ah, su madre. Está bien, papi, no hay problema. Yo te lo perdono todo, mi king. Yo te lo perdono todo, papi. Puedes serme infiel con Polaris, con Rayson, Stick. No hay problema, mi king Kong. Yo igual te quiero. Igual te quiero, te aprecio, te adoro, hermano. Así de simple. Ok, tenemos last pick en Nigma Centauro, ¿eh? Centauro Offlaner, last pick en Nigma. En OG tenemos SumaiLito, que fue last pick, su Chaos Knight, señores. Ya están definidos entonces los 5 picks en ambos equipos. Tenemos ya también que cada uno ha cogido su héroe, ¿no? Ceb por ahí va a ser el Darkseer, Saksa va a soportear con el Clock, Topson va a ir mid con el Puck, SumaiL carry, igual que en la partida anterior. La diferencia es que en esta partida va a ir carry con el Chaos Knight. Ajá. Yo te soy infiel con Mr. Choco, dice Steve. No hay problema, mi king. Tú puedes serme infiel con quien quieras, bebellito hermoso. Mientras vuelvas a mí, normal. Te espero con los brazos abiertos. Max dice, de 100 aciertas, solamente 5. Atascadón, Max. Atascadón. Vale, ahí estamos, ahí estamos. Papi, deberías hacer algo con los subs de Trovo, dice. O sea, poder jugar una vez a la semana con ellos, una party, se arranque, lo publica para bajar la pepa. Sí, 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 eso es lo que planeo hacer. Planeo hacer varios beneficios chéveres, hermano. No te preocupes. Mi king color con. Don't worry respecto a eso. Nada más que dame un tiempo para organizarme bien con las cosas, ¿no? Dame un tiempo, dame un tiempito, papi, por favor. Yo creo que para de acá unos 10 días ya tendré todo más o menos planeado, ordenado y organizado. Todo. Sobre los beneficios, emotes y cosillas y tal, ¿sabes? Vale, chicos. Ok, arrancamos, ¿eh? Primer mapa. Vamos. Primer mapa lo ganó finalmente OG. Estamos en el segundo mapa ahorita. Segundo mapa, mis kines. Mis kinesiólogos. Y vamos a ver quién se lleva pues la partidiña, gente. Está picante la cancha. ¿Cuáles son las fijas? Dice Luis Taipe. Bueno, el día de hoy mis fijas no las atiné. Hoy aposté con el corazoncito. Y mi corazoncito decía que iba a ganar la escuadra de Nigma. Pero al parecer... no sé, ha empezado mal. Ya veremos conforme avanza. ¡Cuidado, chicos! Saksa en problemas. Se va a morir Saksa. Ay, no, amigo. Saksa se va a morir. Adiós, Saksa. Y es first blood para Miracle, señores. Acabo de perder $20 con esa first blood, gente. Acabo de perder $20 con esa first blood, gente. Patrick dice, yo siempre te soy fiel, Stick. Ah, tú eras Kael, dice. Ah, está chistoso, Patrick, está chistoso, mi King Kong. Está bien, man. Ok, go, gentita. Mi fe con Nigma, pero mi billetera con OG, dicen por ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Por ahí dicen, Kael, ¿crees que salga el pack de niveles? No creo que salga pack de niveles en este Battle Pass, hermano. Lo dudo mucho. Porque es un Battle Pass cortito, pequeño, de 500... De 500, de 500 levels nomás, o sea, no hay sentido. Capaz que sacan un mini pack de niveles, pero no va a ser un pack grueso como los otros, pues, mi king. Va a ser un pack bastante más limitado. Si es que sale también, como digo, ¿no? Capaz que no sale. Vale, chicos, seguimos, seguimos, continuamos. Mapa 2, chicos, a ver quién se lo lleva. Si gana Nigma nos estaríamos yendo a un tercer mapa, ¿eh? Vamos a ver. Ojo con Ceb, puede morir de acá. Uy, otra vez cae un miembro de OG en la parte inferior, gente. Esta vez le tocó a Ceb. 2-0 el marcador, ventaja para la escuadra de Nigma, aunque es una ventaja ligera. Yo, la verdad, sí le tengo fe a esa luna. Cuidado en la parte de top, que también Mind Control se encargaba de matarlo a Big Daddy N0tail. Rápidamente lo termina matando. Adiós. 3-0 el marcador. Vamos a ver, continuamos por acá. Ahí estamos, ahí estamos. Pan Sexy dice, tío Kael, yo te soy fiel. Ayer me cagué de risa cuando no entrabas a las partidas y encima te suspendieron, dice. Cagué de Richard, amigo. Cagué de Richard. Vale, cuidado acá, gentita, en la parte central puede haber problemas. Miracle con su Tiny va 11 last hits. Está dominando a Topson, gente, ¿ah? Dos dotas seguidos en que Miracle domina a Topson. ¿Qué fue? ¿Qué fue con mi dios Flopson? Sucumbió ante los encantos de Miracle. Ingus dice, ¿cuánto mana y apagas directo? Dice Ingus. ¿Cómo? No se puede, porque el sentido de que me dones mana es que se promocione más el directo. Y si donas mana y apago, pues como que es un conflicto de intereses, ¿me entiendes? ¿Cuánto delay tiene? Dice Latino Gang. Estamos con el delay normativo normal. O sea, normativo. Suena muy raro, ¿no? Normativo regular, le voy a decir, ¿no? El delay regular, que es el que te arroja el Dota 2, ¿no? Si tú lo ves en Dota 2, lo ves con este mismo delay que estamos. Así de simple, mi King Kong. Vale, continuamos, gente. Esta dupla de Ayo con Luna me gusta mucho, ¿eh? Siento que puede ser clave, papi. A ver, veamos por acá, gentita, Mind Control. Rápidamente, para atrás. Cuidadito, por ahí llega el slow, los right clicks de Big Daddy, llega SumaiL por ahí para asegurarse un par de creeps, que en realidad no se llevó ninguno, ¿eh? Ninguno de los dos creeps de jungla que le pegó se llevó. Suele pasar. En la parte inferior, mientras tanto, cuidado, que ahí el versus de Clockwork con Darcyr terminan matando a la luna. Muere el carry de Nigma, muere mi querido I Love to Win. 3-1 el marcador, ligera recuperación para los chicos de OG. Uy, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? También lo mataron a Topson, amigo. No te digo que Miracle está que le lanea muy bien a ese Puck. Mind Control con un stun doble a máximo rango. Por ahí, a ver, activa la varita el Fairy Fire, quiere matarlo, lo mata, N0tail, pero también termina cayendo. No creo que convenga matar un support a cambio de tu vida siendo Flater, la verdad. Creo que era curarse y retroceder nomás. Pero bueno, se confía demasiado. Por acá Samuelito, mientras tanto, se queda solo en la línea de top para acumular recursos, para farmear tranquilo. A ver, cuidado. A ver, ojito, Miracle en la parte... ¡Oh! Está level 6, Miracle, y Topson level 4. ¡Wow, eh! ¡Wow, mis King Cones, amigo! Demasiado, demasiada diferencia, tío. Bueno, ahí ya se recuperó un poquito Topson. Consiguió el level 5. Avalanche, Miracle, muy osado, Mira, mira, Parador no corre long, ¿ah? Parador, Miracle, no le importa nada, pero le puede costar la vida. Cuidado ahí. No, ataque baitea con el Fairy Fire y el... y la varita, amigo. Ataque lo baitea. Igual se ha quedado corto de vida. Miracle va a tener que irse a la base, creo yo, ¿no? A curarse. Para acá, mientras tanto, seguimos, continuamos. Cuidado, Kuroky. Llega el NPI, los Vikings, Samuelito. Ojo, vámonos para atrás. No pasa nada, todo tranqui. Ahí está. Listo, vámonos. 5-2 el marcador, chicos. Parador no correlón como tu troll con Roshan, papi. Dice, claro, Pemi King, ya tú sabes. Miracle juega bien su línea, dice. Casi siempre la gana, pero su team no lo apoya lo necesario, dice Aizen28. Nada, Miracle es un crack, amigo. O sea, yo siempre lo he considerado a Miracle un crack del Dota 2. Desde que estaba incluso en OG. Épicos momentos, ¿eh? Miracle siempre ha sido gozo, tío. Y yo siento que siempre debió ser mid. No debió irse a carry ese tiempo que se ha ido a carry. Vale, cuidado acá, ¿eh? Un trade de vidas, básicamente un offlaner por un support, un ancient por un centauro. 6-3 el marcador. Este último trade un poquito favorable para OG, por desgracia, ¿no? Seguimos, gente. ¿Quién ganó la primera partida? Pregunta Alejandro. La primera partida la ganó OG, mi querido King con chala de Kong. Cuidado en la parte central, Miracle, a ver, bastante atrevido, ¿eh? Llega Big Daddy N0tail, le recarga la botella al Pug. Ahora Miracle en problemas. ¡Oh! Intentaba hacer un Manta Dodge. ¡Ay! Buena, 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 ¿eh? Casi ahí le sale. El avalanche, a ver, ojo ahí en problemas Miracle. Consume su botellita, a ver, ojito que lo van a perseguir. Otra vez la botellita, se esconde, saca su tronco y ya está. No pasó nada en la parte de top. Cuidado con Ceb, muy tocado. El off-win también está al borde de la muerte, tío, ¿eh? Al borde de la muerte. Miracle, ¿qué fue? Se choró al final de cuentas. What the fuck, Miracle. Volvió, amigo. Le llegó altamente todo y volvió a seguir agrediéndolos con toda y la poca vida que tenía. Wow, 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 ¿eh? Bastante confianza en Miracle. Cuidado ahí, se va para atrás rápidamente. Ahí está, tranqui. A ver, cuidado en la parte inferior, gentita. Power Threads listas para esta luna. Tiene ahí también dos... ¿cómo se llaman estos? ¿Cómo se llaman estos? Agilidad, pero ¿cómo se llaman? Banda de piel élfica. Wow, alucina que no sabía que se llamaba así. Es muy largo el nombre. Pero bueno, a ver, cuidado. Llega el pisotón. Ahí está los Rivalry sobre Samuelito. Le chupa el mana. Ahí Kuroky. Rápidamente para atrás Samuelito. No pasa nada. Es un Chaos Knight. Como buen Chaos Knight aguanta bastante. Tiene Infus Red. A ver, a ver, a ver. Miracle, el Avalanche, el Tos, los Rivalry, el tronco. No le alcanzó el combito, ¿eh? No le alcanzó el combito. Y ahora mira el creep. Ralentiza Kuroky. ¡Ah, su madre! Ese tipo de cosas como que el creep te pega y te ralentiza son terribles. Ey, Miracle, cuidado ahí. Se achora este Tiny. Cuidado, papá. Avalanche, todos los right click. Lo quiere matar. Oh, su Miracle muy confiado, hermano. Se va a meter. Miracle, metiéndose a la tier 3. ¿Qué fue? ¡Lo mató! ¿Qué fue con Miracle, amigo? Lo mató y sobrevivió. Y ahora. Avalanche, da media vuelta. Wow, amigo, y nadie lo frena en la tier 3. ¿Qué rayos? Uy, qué... Gente, ¿qué fue? Se metió a la tier 3 y nadie te pidió para matarlo. Nada, tío, ¿qué fue? Como si nada, ¿no? Como juegan en su casa. Entro, te mato a tu fuente, me voy. Ahora se les fue el Discord, dicen los chicos. Gozo, dicen por ahí. Recontra gozo, diría yo, mi king, ¿ah? ¿Eh? Recontra gozo. Como si nada, hermano. ¿Qué fue? Está bien, gente. A ver, estampida de centauro. El Pug anticipado. Uy, adiós Pug. Adiós Pug. Sí, adiós Pug. Muerto el Pug, señores. Cae Topson. 9-4 el marcador. Ventaja para Nigma. Ahí estamos, gente. En la parte inferior, mientras tanto, vemos a Mind Control solito, solitario en la parte inferior. Por esta zona, en la parte de top, también mi querido I Love to Win. A ver, comienza a pegar por ahí, a castigar la estructura de Tier 1. Tiene lo que es la Dragon Lance también, ¿no? Acá Miracle, rápidamente nos replegamos. Por ahí el Puck, a ver, cuidado, Miracle, ojito, a ver, oh, los right clicks de Miracle. Saksa balance con todo, el combito de Miracle, a ver, Saksa sobrevive al parecer, Miracle también, recibe bastante castigo. Ojo al pisotón, Miracle, llega a morir, Miracle y el Ayo también, GH congelado, muerto por el orbe ilusorio de Topson. Adiós, Mind Control por acá, cuidado, se viene el asedio, Mind Control para atrás, el Courier lo quería matar, a ver, Mind Control no tiene pisotón, no tiene estampida, no tiene nada, Mind Control. Llega el subidón, Ceb, luego busca por ahí el daño por segundo, el pisotón, pero igual va a caer frente al daño mágico de Topson. 9-7 el marcador, estamos ya 10 minutitos de partida, mis kings. Ahí estamos, gente. Mi Right King, ¿qué fue con ese Miracle? Dice John, no sé, manito, ¿qué habrá sido? Se empiló, está empilado Miracle, ¿eh? Yo lo veo bastante empilado. A ver, cuidado Avalanche, los Right Click por ahí. Ojo, ¡ay! Hookshot, ¡ay! No, también llega la Isla, señores, conecta, problemas para toda la escuadra, Enigma. La luna termina cayendo, hermano, no me lo creo. Qué rico Hookshot, pues, papá. Qué rico Hookshot, ¿eh? El bombo combo ahí. Un semi-bombo combo, pero que estuvo gozo. Samuelito por acá, se la chora Kuroky. Cuidado, Kuroky. Kuroky, el N0tail, se va para atrás. Ojito, Kuro. Vale, no pasa nada, falsa alarma. Oye, Kael. Si soy mod, ¿me puedes saludar o te cierras? Dice Luis Taipe. ¿Cómo estás, mi querido Luis Taipe? Sorry, mi king. Lo que pasa es que estaba acá viendo la partida, pepa. Ya tú sabes, ya. Ahí estamos, seguimos chicos, seguimos. Vemos por ahí el Puck, tranquilito. Oye, está queriendo sacarse lo que es la hoja, o mejor dicho, la Witchblade. Hay que sonar un poquito más profesionales, ¿ves? Mis kinesiólogos. Witchblade para mi querido Topson, ¿eh? Poco a poco la va sacando, con ella va a tener mucha mejor animación de los golpes, ¿no? Y también más velocidad de ataque. Encima el veneno en función a su inteligencia. Gozu. Un ítem bastante interesante para un héroe que recliquea de rango y que es de inteligencia. Tipo Invoker, tipo Puck, tipo de repente Queen of Pain, ¿no? Héroes de inteligencia que pegan. Por acá, cuidado, a ver. ¡Uy! Hookshot, lo anticipan al Ayo. Se aleja la luna, el Ayo comprometido. GH. Ah, intenta enlazarse, pero no la hace, papi. Termina cayendo. Por ahí vamos a ver a SumaiL. Está buscando a alguien. Rocket Flare. Ya vieron a Miracle. Va a tepear Miracle. No hay hookshot. Vale, se salva Miracle. Rápidamente se repliega. Estamos, continuamos. Mano, ¿cuándo puedes leer Discord? Dice Jovet Gómez. Ya, ok, de ahí lo leo, Jovet. De ahí lo leo, Jovet, no te preocupes. Vamos a ver, gentita, comienzan a castigar por acá en la parte de top. Vale, cae la tier 1, señores. Cae la tier 1 por allí. Uy, mira, está un par de golpes, amigo. Bueno, se llevan... Bueno, mejor dicho, llegan su propia torre los chicos de OG. ¿Cómo va el Chaos? Mordigan y quiere sacarse la Sanji. El Puck trabajando en la Witchblade poco a poco. A ver, el Clock. Urna simple. Quiere sacarse Glimmer Cape a lo mejor. El Darcy, Judos de Fallens. Proyecto Blink Dagger. El Ancien, pues bueno, como todo Ancien, ¿no? Sus Tranquil Woods y Tranquilito intentando sobrevivir a las peleas. Va a intentar sacarse un Forstaff. La Luna, el core principal de Nigma. Tiene Yasha, Dragon Lance, Power Threads. Ok, le falta BKB, justamente es lo que necesita sacar, ¿no? Por acá el Tiny de Miracle, Blink Dagger nada más, y con eso ya está que se empila bastante. Ey, cuidado en la parte de top, a ver, ojo con I Love to Win, lo quieren cerrar. Hookshot, Ice Blast del asedio y de dos cachetadas lo terminan reventando a la luna. Wow, no, el Ayo, ya lo detectaron al Ayo. Ya lo detectaron al Ayo, también va a morir el Ayo, amigo. También va a morir el Ayo. A ver, GH, el Cock. Nah, amigo, adiós. Muerto GH, Ahí estamos, ahí estamos. A ver, cuidado, llega el Dream Core, el asedio por ahí, en problemas, acá el Tiny, llega el Avalanche, el pisotón de Mind Control, el Tiny va a retroceder, el N0tail bueno, N0tail doble de Kuroky, Avalanche con dos, el Hex, el Tiny, le viene el potiño, ¡ey! Bien Kuroky, buena anticipación sobre el Pug y sobre el Chaos, amigo. Cae el mid laner de OG entonces, y para atrás el resto de la escuadra europea, señores. Estamos. A ver, seguimos, gentita, todo tranquilo. El centauro va a intentar sacar su Blink Dagger lo antes posible para tratar de sorprender ahí con la... con el posicionamiento, ¿no? Ahí cayendo de las sombras, papá, como debe ser. Y sorprender con ese stun que dura bastante. El stun del pinche centauro. ¿Dura cuánto? 2.6 segundos. Es bien pesado ese stun, ¿eh? Dura bastante. ¿Qué dicen por ahí la gente? Lo que le esperaba a Viscos y a Thunder en el TI, dice por ahí Albert Hegel. Esto no es el TI, por si acaso, chicos. Lo que estamos viendo son clasificatorias para el último cupo de Europa. Eso es lo que estamos viendo en pantalla. Las clasificatorias de Europa para el último cupo. ¡Cuidado! Ahí está Miracle. Se encuentra con un Recolino Clockwork. Ahí llega el Hex. El Ice Blast triple va a conectar con toda la escuadra de Nigma. ¡Qué desastre! Lo matan al Tiny. No, amigo, ese Clock está... ¡Wow! ¿Qué tal trade el de ese Clock, ah? ¿Qué tal trade? I Love to Win se va con su Ayo. No pasa nada. No va. ¡Wow! Ese Clock, qué bestia, ¿eh? ¿Cómo jode? ¿Cómo anticipa? ¿Cómo convea con el... con el Unseen Apparition, eh? ¿Han visto cómo convea? Se los deja siempre serviditos en bandeja de plata para poder ultearlo con el Ice Blast y tener mucho daño en área. Buenardo, buenardo. Buenardo, amigo. Hola, tío Pío, dice Eddie. ¿Cómo estás, Eddie? ¿Cómo estás? Saluditos, mi king. A ver, vamos acá, Topson, silenciado por el ilusorio, no vamos para atrás, no pasa nada. Aunque igual Miracle lo veo ahí que lo que quiere pillar al Pug, ¿eh? ¡Ay! Miracle no le alcanzó el Avalanche. Casi, casi lo sorprende, ¿eh? Casi, casi la hace. Ahora patita, ¿para qué las quiero? Corre, Miracle, corre, 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 corre. No, amigo, a ver el tos. Va a morirse el Avalanche, la varita, corre, 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 la Blink Dagger le carga, el Ayo que le salva la vida, blinkea para atrás, ahí vemos al Pug en problemas, el dedillo en el potiño, lo matan finalmente a Topson, llevar a la BKB de I Love to Win, Saksa en problemas, ahí recibe todo el daño de Lucen Bing, o del ulti de la luna, cae un Pug, cae un Ayo, buen trade favorable para Nigma, por acá Saksa también va a caer, condenado a morir, a ver, Saksa, ey, hola, ¿qué? ¿What? Se escondió. Uy, qué buen escondite. No te lo creo. Ah, ya lo pillaron. Ya lo pillaron. Amigo, casi la hace, ¿ah? No tenía tepe, ¿no? No tenía tepe, tío. No tenía tepe, amigo. Tío Kael, ¿por qué no está mi querido Ana en OG? Pregunta Presos de Lápiz. Porque se retiró del Dota 2, Ana. Decidió decir bye bye, chau chau. Oigan, gente, alguien me... Chicos, una pregunta. ¿Alguien me puede responder por qué tengo 80 de ping en esto que se supone que es Europa? ¿Por qué me ping dice 80? O estoy loco, no sé. ¿No debería ser más de 100, 200? Creo, no sé. Creo, o no sé, gente. Tal vez estoy loqueándome, no sé. A ver, ok, gente. Vamos a por acá. Llega la jalada de Samuelito. Los right-click, cuidado del asedio por ahí. Todo el choque. El Centauro está silenciado. No puede hacer nada más que morir. Adiós, Centauro. Por ahí también Kuroky está en la pelea. Termina cayendo. También por ahí el Kuroky recibe bastante castigo. Por acá vamos a ver a Miracle. Rápidamente para atrás. Pero lo echado y lo jala y lo mata. Todo aquí para Samuelito. 3 bajas de Enigma. Por acá vamos a ver a la Luna para Troya. Por acá vamos a ver también el Ayo. Nada que hacer. La jalan a la Luna. Samuel muy confiado. Se mete hasta la tierra 13. El Ayo por ahí está que hace los yukes ahí, papá. A ver la escapación. ¡Ey! Se escapa. No, no logra escaparse. No logra escaparse, amigo. Solo estás viendo, dice, no estás jugando, por eso el ping de nada, dice por ahí. Ah, muchas gracias, Kevin, interesante. Vale, vale, parece que cuando ves un Dota, el ping es menor que cuando juegas, dicen. Ah, interesante. Gracias, mi querido ingeniero bailarín, lo aprecio bastante, mi king. Ahora dame un bailecito, porfa, si no molestia. Ya. Vamos a ver, chicos, seguimos. 21-14, 3000 de network a favor de OG, manito. La Luna está armada, pero vemos que igual le falta algo más de ítems al resto del equipo. De hecho, Miracle, viendo esto, está que ya se anima a sacar la mano de Midas, Quiere armarse a full, mi compadre Miracle. Quiere estar chalón de chalones, gozu de gozos, king de kings. Asu, ya perdí 2 apuestas, mano. Que chucha fue. Tres apuestas he perdido. Qué asco, weón. Gente, he perdido como miércoles de apuestas, ¿ah? Como miércoles de apuestas. Vale, cuidado acá, llega el Ice Blast y va a morirse Kuroky. Adiós, bye bye, chau chau. Lexer, gracias por suscribirte, mi king, bienvenido. A ver, cuidado, ojo ahí el asedio. Vamos a ver, el hookshot, la Luna en problemas, tiene que activar BKB, también el ultimate, tiene que irse para atrás el Lost to Win, es demasiado el daño. Va a tepear con su BKB. Vale, para atrás. Bien, 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 se salva la Luna, se salva el Tiny, otra vez a Hiram. Y los de OG con mucha confianza, Ya quieren de una vez meterse a la base, a tomar objetivos, con todo, hermano, Sante. Resume, Pez, dice Deception. Acabo de llegar. ¿Cómo estás, mi querido Reception? Bienvenido, mi King Kong. A ver acá, cuidado, un clock, un bocadillo para los chicos de Enigma. Ahí está, la kill se la lleva, mira, cuando llega la estampida, quiere responder la escuadra de OG. La Aegis la cogió finalmente el Chaos, el señor Samuelito. Vamos a ver, gentita, se viene OG, smoke por parte de la escuadra Enigma, que aún no se dan por vencidos, aún pueden llevarse esta partida. Vamos a ver, ojito, señores. Igual tiene doble vida Sumai, no sé si sea bueno iniciarlo. Kuroky por ahí está que lidera. Cuidado, Kuroky, ya lo vieron a Kuroky. La iniciación, el Hex, el Stun, el Avalanche, el de niño en el potiño. Quiere matar al Tuf, pero le salió mal la jugada a Enigma. Cae el Ayo, señores. También el Tiny en problemas, lo meten ahí. El Hook Shot, detienen a la Luna. Ahí los Cops, Miracle cae. Desastre para Enigma, la Luna ahí está sola contra todos y se va a morir. 4 bajas en Enigma. El único que sobrevivió fue el Centauro, gente, el correlón. Y aso, ahora se viene todo OG en la parte central. Gentita, quieren llevarse la tier 2. Ahí está, sin miedo al éxito, señores, sin miedo al éxito. Por ahí ya 30 segundos para que reviva la Luna, 25 para el Tiny. Creo que podría ser incluso tier 3 si se apuran, Podría ser incluso tier 3. Vale, pega, pega, pegan, castigan. Vamos a ver. Ok, vamos. Cae finalmente la tier 2 y vamos por la tier 3. Ahí está. 15 segundos para que reviva todo Nigma. Vamos a ver, castiga a SumaiLito, Saksa igual manera, todos pegan, confían. No creo que caiga esta tier 3, Está más o menos dura la tier 3. Sí, se aguanta, gente. Vale, para atrás entonces el resto de la escuadra de OG. Ortega dice, como dije, vamos OG, futuro tricampeonato, dice Ortega. Vamos a ver, cuidado gente, la parte superior, llega Rocket Flare, Mind Control, rápidamente la estampida para salvarse, pero ahí llega el Dream Coil, lo frenan, por acá hay otra pelea, a ver, cuidado, lo pillan a quien, al Chao, solito, ojo ahí, SumaiLito está solo, bueno, con el Ancien, a ver si lo matan a SumaiLito, es ahora o nunca, ah, su madre, se les escapa SumaiLito, ya pa' aquella, vamos, para atrás nomás, se les escapa SumaiLito, tío. Eddie Manrique dice, bro, soy nuevo por aquí. Solo espero que no seas un CPP del tío Pío. Bendiciones, loco. ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo estás? Muchas gracias. No, no somos acá CPP del tío Pío. Tranquilo, Miki. Seguimos, seguimos. Cae el orgullo boliviano, dicen por ahí. A ver, cuidado, ojo la jalada. Llega el Mantle Style de I Love to Win. Rápidamente se repliega la luna. No sé si era necesario que ultee el Ayo, tío. Pero bueno, decide dar su vida para salvar a su... Cuidado ahí con el Tiny. Lo van a pillar a Miracle. En problema, Miracle. Ay, Miracle, ¿para cuándo la beca bebe? Miracle, a su madre, lo matan. Y acá el Ayo también. Llega Kuro. A ver, cuidado, me encuentro. ¡Ey, ojo ahí! Se recupera Nigma, Matan a dos. Cuidado, Kuroky también comprometido. Kuro, pobre Kuro, amigo. A ver, ahí las copias de SumaiLito que hacen mucho daño. I Love to Win, pega, ojo, se recupera la escuadra de Nigma. Kuroky hasta que se chora por acá, hermano. A ver, otro buyback más. Cuidado, a ver, el Ayo. Cuidado ahí, el asedio, Mind Control. Va a morirse también el Puck. Cuidado, Rillo en el potiño. Ahí está, SumaiLito puede morirse. Le queman la Aegis of Immortal. Se van por Ceb. El otro más débil. Ahí está, lo van a matar. Y SumaiLito, mientras tanto, ataque se escapa Caleta. Se fue SumaiLito, tepeó. Tepeó Caleta, SumaiLito. Ya está. 4 bajas en OG. Se recupera la escuadra de Nigma. Toda la ventaja de Network. Totalmente igualada por los muchachos de Team Nigma, hermano. Bueno, casi toda. 1000 de Network quedó a favor de OG. Pero bueno, si tú me dices que 1000 de Network es bastante de diferencia, yo te voy a decir, oye, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué me estás contando, papá? 1000 de Network es nada, pues, mi king. 1000 de Network no es Nancy. Siempre dudé, nunca dudé, dice por ahí. ¿Qué fue? ¿Cómo que SumaiL? Dicen por ahí. Claro, pues, su mail es SumaiL, pues. Ya sabes, acá mi primo, pues, SumaiLito, ¿no? Ven a visitarme acá a veces cuando. Ya saben, pues, gente. El SumaiLito, Vamos. Miracle por acá limpiando las waves. La luna ya está que se arma, Ojo ahí. La luna ya la veo potente. BKB, Dragon Lance, Manta Style, Crystallize y tratando de terminar un Dédalo para pegar mucho más duro a esas copias del Chaos. Por acá tenemos también al Centaurito, tiene bastantes ítems de utilidad. Protección carmesí, Judos de Fallings, Force, Tumbling Dagger, nada mal. Luego vamos a chequear a ver al Chaos de SumaiLito, lo veíamos ya con su Desolator, también que le sirve para pushear bastante. Mordigan, Blink Dagger y Alabarda, ¿no? Por ahí tenemos al Darcy también, Pipa de la Perspicacia, Blink Dagger para las iniciaciones, Vanguard y está trabajando en un proyecto Naganim Scepter. El Tiny de Miracle veíamos que sacó Midas luego de la Blink Dagger y esta Midas le ha servido para sacarse el Eco Sable. Y ahora poco a poco necesita de manera urgente terminar esa BKB porque hemos visto en las peleas que realmente lo complican bastante, mi querido... Miracle. Necesito urgente esa BKB. A ver, en la parte inferior comienza a castigar el Love to Win. Un poco de push, deja las ilusiones. Y nos vamos con el Ayo, ¿no? Ahí está. A ver, cuidado Samuelito. Ojo, la ventaja de Network ya pasó a ser 2000 a favor de Nigma, ¿eh? A ver, pisotón, estampida, hookshot fallado de Saksa. Por ahí activa BKB, se puede morir SumaiL, ¿eh? SumaiL recibe mucho daño. Cuidado, SumaiL se va a escapar con sus ilusiones. Ese es SumaiL toda la vida. Por acá hay I Love to Win comprometida. A ver, la luna va a morirse. Desastre para Nigma nuevamente. No gana ni una pelea Nigma. Los 5 vs 5 están que los pierde la escuadra de Nigma. Avalanche con 2 de Miracle. Mata a SumaiL. Ey, kill importante. Matan a SumaiL. Por ahí también se regaló el puck. Buen stun de Mind Control, preciso. Se recupera Nigma. Double kill para Miracle. Ey, siempre a Nigma le está conveniendo más los pick-off cuando vaquea el enemigo. Cuando ya gastó sus habilidades principales, sus recursos, Nigma gana las peleas. Pero cuando están peleando recién en el versus inicial de 5 vs 5, OG lo está ganando. Con el Rim Coil, con el Ice Blast, con el Hook Shot, con las copias del Chaos, con todo el daño y molestia de las ilusiones del Darkseer. En general, al inicio siempre pierde la pelea Nigma, pero luego lo recupera cuando se prolonga esas mechas, ¿no? Así que ahí, dato importante. Vamos a ver si Nigma le alcanza eso para poder ganar y voltear esta partida, porque de momento, pues, sí le está alcanzando. Vamos a ver, gente, vamos por la tier 3 de la parte central. La primera tier 3 del juego termina cayendo, ¿eh? Adiós para esa torre. Vamos a ver por acá también, vámonos por el set de barracas. El rack de melee, por ahí, los right clicks de Miracle, adiós. Y el rack de rango, no. Ese sí no se lo tumban, ese lo dejan ahí. Perfecto. Ahí estamos, ahí estamos. Estamos, chicos. Mequín Color con un saludo para Edward el Eterno Heraldo, dice Alex Conici. ¿Cómo estás, Alex? Saluditos para tu causa, Edward el Eterno Heraldo. Ojalá algún día salga de esa fosa, hermano. Ojalá. Con fe. Ahí estamos, ahí estamos. Vamos a ver, gentita. Ok, smoke de la escuadra de OG, señores. Se viene. Cuidado, Samuelito. A ver, el ultimate de ese Chaos. Intentaba pillarlo ahí al Lion, pero no se deja. Ahí la luna, llega el Ice Blast, activa BKB, I Love to Win. Por ahí vemos iniciado bien SumaiL. Se muere SumaiL. 90 segundos sin buyback. Se viene la escuadra de Nigma, señores. En problemas OG. N0tail por ahí lo pilla Miracle. Un golpe más. El Avalanche. Lo matan. 4 bajas en OG. Puede ser la Team Wave. Puede ser la Team Wave, señores. Zep trata de escaparse. Kuroky, el Enveil no le da el rango, hermano. No le da el rango. Y se va a escapar Zep. No, ya está recontra lejos, amigo, ¿eh? Súper lejos. Pone su barcito, ¿lo vieron? A ver. No lo vieron, ¿eh? No lo ven. Kuroky está que lo busca nomás por ahí, ¿eh? Uy, a ver, Kuroky. ¡Ay! Está a su costado, pero no lo ve por los árboles. Se quedó estancado ahí. No me lo creo. Lo vio. Pisotó. Ahí está, lo pillaron. Mientras tanto, la luna está pusheando, ¿eh? El vaqueo de Ceb. A ver, cuidado. Las fuerzas para romper ahí los árboles. Mientras tanto, la luna por acá comienza a pegar en la parte inferior, a pushear. Ese es high ground. A ver, pisotón de Mind Control. Llega Miracle también. Avalanche con todos. Los right click. Zep aguanta bastante. Llega la luna con el ayo ahí. Ya está. Va a regresar la luna con el ayo. Oye, bien por parte de Nigma, ¿eh? Tremenda partidita que se ha metido ahorita, ¿eh? Tremenda partida en este segundo Dota, chicos. Bien jugado, bien jugado. Está perfecto. Vemos que ya tiene BKB el Tiny. Tiene también ahí lo que es el Crystallize. Quiere sacarse Dédalo. Ojo ahí, Nigma se va por el tercer Roshan, el que viene con Bagani en Sepper, Vamos a ver ahí, comienzan a pegar a castigar los de OG. No sé si defiendan esto, ya se les complicó mucho el juego a los de OG. Ya les voltearon la tortilla. Samuelito está empatado con el Tiny, mientras que la Luna está en otro mundo con el Network. Ahí está, a Aegis para la Luna. Tranquilito. ¿El Scepter se lo darán al Tiny o cómo verán? Cuidado, Avalanche con todos. A ver, Saksa, hookshot para defenderse. Llega a los Cox, el Ice Blast, no conecta. Adiós. No pasa nada, chicos. Vamos a ver, ahí está. Limpiando waves el Puck. Por ahí Harold dice, vamos Nigma, nos jugamos el todo por el todo. Esta generación dorada no puede morir, dicen por ahí. ¡Ah, madre, la gente, qué emotivo, ¿ah? Emotivo ese mensaje, gente. Está bien, mi king. A ver, veamos, continuamos, gente. Por acá, I Love to Win, Miracle, se vienen en la parte superior a tumbarse la tier 2. Poquito Rocket Flare, da visión sobre esta luna lunera. A ver, se va a llevar la tier 2. Ahí está, mi king, listo, adiós a la tier 2. Tío Kael, salúdame please, dice Abner Cotera. ¿Cómo estás, Abner Cotera? Saluditos, mi king. Vamos a ver por acá en la parte de top. Vemos ahí la tier 3 en problemas. A ver, ojito, Lucen Bean, Samuelito para atrás, llega ahí. No se animan a pushar, igual tiene doble vida la luna, ¿eh? Sí deberían pushear. ¿El Scepter a quién se lo dieron? Ah, no era Scepter, era Roshan con fragmento de Agamin, por lo que veo. Porque nadie lo tiene, ¿cierto? Cuidado, hookshot, señores, por ahí. A ver, el asedio, todo el choclo, todo el fuá. Vamos a ver por ahí el pisotón de Mind Control. Rápidamente estafida para atrás. Igual se dan media vuelta, comienzan a pegar. SumaiL en problemas, SumaiL en problemas. SumaiL lo tiene BKB. A ver, SumaiL. Mira, colta que le pega a Samuelito. Hasta que lo persigue, no lo quiere dejar ir. Le mete la subidón ahí. Finalmente este Darcy para salvar a su carry. Llega el Avalanche con todos, no pasa nada. El Puck en problemas. El Puck recibe mucho castigo de Samuel. A ver, los right clicks. Topson se va a escapar. Y bueno, se van para atrás los chicos de Enigma. No cayó nadie más que el Clock, a final de cuentas, ¿ok? Un pick-off simple sobre el Clock. ¿La Luna habrá perdido la primera vida? No, tampoco la perdió. Ok, puede venir a pushear gratis la escuadra de Enigma, ¿eh? No hay Clock al menos. Por lo menos para forzar el buyback o algo. Cuidado ahí, quieren quemarle la Aegis a la Luna. Gastan el Ice Blast. Ok, ya gastaron el Ice Blast, así que igual pueden pelear, creo, los de Enigma. Deciden retroceder, ahí está, para atrás. No quieren arriesgarse, no quieren arriesgarse. Ahí estamos, chicos. 19.000 de oro a favor de Enigma. Ya mucha ventaja para ellos, ¿eh? Nada más que hay que tener cuidado en las peleas, que si no matan a SumaiL y luego por ahí matan a la Luna, graves problemas, ¿eh? Graves problemas, hermano. Estamos en una línea bastante fina en la cual, es verdad, está dominando Nigma, pero aún así no es que pueda ir y meterse como si nada al medio de la pelea, hacer lo que sea, no, no, no. Aún así tiene que tomarlo con cautela, ¿no? El combo de OG es demasiado fuerte, dice Eddie Álvaro. Sí, OG tiene mucha pelea, mucho combo en pelea, pero por eso es que, como digo, ¿no? O sea, a pesar de que Enigma tiene ventaja en el network, no puede andar por ahí confiado en la pelea. Tiene que igual siempre anticipar a los necesarios, tratar de evitar un Ice Blast, evitar un hookshot, hacer que no tengan tan cómodo su combo los chicos de OG. Vamos a ver a Nigma que se anima a pushear en la parte superior, me parece. Los 5 juntos están yendo a por la tier 3. Smoke. A ver. Algo se viene acá. Ok, pues tranquilo, tranquilo, la verdad, chicos. A ver, por acá lo iniciaban al Clock. Al menos una galletita se encuentran por acá. Y ahí está, lo matan al Clock, amigo. Ya está, bye bye, chau chau. A ver, continuamos, hermanos. Son 21.000 de network a favor de Nigma. Ojo, SumaiLito por atrás quiere sorprender, voltea. Igual se defiende bien con el Avalanche. Miracle, no puedo creer que SumaiL no tenga BKB. A ver, cuidado, SumaiL se va a morir. Ah, su SumaiL hace... Oye, no. No ha sacado BKB en 40 minutos, qué raro, ¿ah? A ver por acá, y todavía se achora, SumaiL, no lo sé, ¿ah? Cuidado, ahí está el debiño en el potiño, muerto el Darcy, también doble aquí para Miracle, 3 bajas en OG y ahora sí se viene, ¿ah? Ahora sí se viene ya. Trono, papá. Trono, papá. Trono, se va la luna, trono, ¿eh? Se van trono los chicos de Nigma. No hay un Chaos Knight, pero lo malo es que el Clock hizo de las suyas para poder limpiar la wave y evitar... que pueda pushear cómodamente la escuadra de Nigma. Por ahí igual le va a costar la vida, pero ganó mucho tiempo el Clock, ¿eh? Ganó bastante tiempo ese Clock. Por acá mientras tanto tienen que pushear, amigos. Tiene Bandor todavía las estructuras. No puede tumbar nada la luna. No cae, hermano. El backdoor tiene que romperse. Necesitamos creeps para que se rompa ese backdoor. Ahí van llegando los creeps, Se rompe el backdoor. Se rompe. Ah, los creeps están yendo como tortugas. Ahí está. Se rompió el backdoor, señores. Ahora sí no se protegen las estructuras. Cuidado que igual ahí utilizan glifo de fortificaciones de OG para ganar tiempo. Ahora sí, pega trono. I Love to Win. Quiere llevarse las tier 4. Ceb por acá el vacuum. Cuidado, Lucen Min. Mind Control gana tiempo. Genera espacio. Del Darcy anticipado por el Tiny de Miracle. Quiere el Ice Blast. Conecta con 2. Estampida también, lo mataban a Kuroky, el Puck lo mataban, cayó las tier 4, solo queda el trono, pega el Love to Win, pega la luna, no le importa nada, lo canta el GG OG y se acabó. GG, hermanos, victoria para los chicos de Nigma. Uf, bueno, gané mi apuesta de par-impar, porque se sumó un número impar, perfecto, me gusta mucho. Y sobre total de asesinatos también gané $17, ¿no? Sí. Y eso es todo lo que gané, he perdido. Pero bueno, gente, ya saben que la prioridad acá es desbloquear el bono en Rivalry. Vea. Ya, chicos. Ok, esperemos el tercer mapa, vamos a un tercer juego, gente. Vamos a ver si ya la mandaron. Creo que sí. Sí, ya la mandaron, chicos. Ok. Nos unimos al tercer juego, gente. Que están que las mandan rápido a las partidas. Y vamos a sortear un ruletón, gente. ¿Vale? Vamos a sortear un ruletón mientras esperamos a que arranque. Vale, chicos. Requisito para participar del sorteo. Muy fácil, muy simple, muy sencillo, chicos. Solamente tienen que entrar a Trovo. De hecho, les voy a pasar el link. Para los que no lo tienen por ahí. Está en la descripción. Tercer comentario. Entren a Trovo y pongan +1, chicos, ¿vale? Ahí les paso link a los de... YouTube, chicos. No pongan +1 en YouTube, porque pasa mucho que ustedes ponen +1 en YouTube, pero no, así no funciona. Y voy a reiniciar esto del sorteo, ¿vale? Para escoger para que salgan los participantes. Ahí conforme van poniendo +1 van saliendo los participantes. Te preguntarás, Kael, ¿qué es la ruleta? Bueno, mi king, en la ruleta te puede salir de Tokio. Así de simple, te puede salir de Tokio. Te puede salir una arcana, un Battle Pass, un inmortal. De cualquier cosita te puede salir. Un zinc, lo cual espero que no salga. Ya. De todo. Igual, chicos, a los que pues a lo mejor no les importa el sorteo y tal, pues estoy haciendo directos bastante seguido por ahí, en el verdecito. Así que si pudieran pasarse a acompañarme, se los agradecería bastante, ¿no? Porque ahí te notifica siempre que prendo. Y ya, pues por ahí ando haciendo streaming, manqueando un rato. Vale, vamos a ver acá cómo va sumando. Ahí está, ataque se suman todos los que han puesto +1. Tres papitas, Ticho, Erwin, todos. Esa mamada del +1 es la cagada. ¡Ey! Los de YouTube están spameando +1, gente. No, en YouTube no, por favor. En YouTube no, de nuevo, por favor, gente. De nuevo no. Ta madre, ya comienzan ya. No, en YouTube no. Ta madre, mira, están spameando más uno acá. En YouTube no lo detecta el más uno, gente. Tiene que ser en el verdecito. No existe un bot que en YouTube detecte el más uno, de hecho, creo. Me parece. No, no, o sea, no es que sea un profesional yo de sorteos, pero me parece que no. Estos conchos siguen spameando más uno, weón. ¿Cómo podría ser un sorteo en YouTube ahorita? No hay, no hay una forma, no hay una forma de hacer sorteo en YouTube en directo. En video sí, es fácil, ¿no? Chapas de los comentarios y el bot lo agarra de los comentarios. Pero en directo no hay forma de realmente hacer. Vale, chicos, sigan entrando. Como sé que hay bastantes, voy a esperar que se llene, ¿vale? Que sigan sumando más uno. Vale, que sigan sumando. Mientras tanto vamos a ver mis apuestas, gente. Mientras van sumando ahí los participantes. Miren, chicos, he ganado acá 46 cocos de lo que es Nigma y OG. Y por acá he ganado 17, pero por acá perdí 20. Así que en realidad creo que estoy muy jodido. Pero puedo recuperar. Nevermore, gracias por suscribirte, bro. Bienvenido. Miren, me parece, chicos, que... Mira, yo comencé hoy el stream con 100 o 110 dólares de platita, ¿no? 100, 110 dólares. Y me queda 64. Pero aún puedo ganar 44 más. Es decir, si gana Nigma el tercer mapa, ni pierdo ni gano. Ni pierdo ni gano y mi progreso para desbloquear el bono ha progresado bastante. Ah, valga la redundancia. ¿Ven? Estamos a ¿cuánto? A 30 más 50, a 80 cocos. Estamos a 80 cocos de desbloquear el bono. Bueno, 80 menos 20. Estamos a 60 cocos. Así que vamos a apostar cualquier cosa. Ya, chicos, a ver, ya han entrado. Ya han puesto todo su más uno. Sí, ¿no? Solamente tienen que entrar a Trovo y poner más uno. Es el único requisito, gente. Trovo tiene su aplicación móvil, chicos. Si quieren la pueden descargar. Se los agradecería para que les notifique siempre que prendo stream ahí. Que como saben, estoy a diario haciendo stream por ahí. Acá son clips que me han sacado. Acá estoy haciendo streams a diario, gente. Manqueando, jugando Ranked, Battle Pass, etc. Ya que, pues, como saben, hay huecos en los que no hay nada que castear. Y como no hay nada que castear, pues paro ahí, gente. Así que los que quieran pasarse son bienvenidos. Ya, ok, la mandamos. Empezar. Creo que ya son suficientes, ¿no? Ya entraron todos los que debían, creo. Mi King, tío Kael, ya te mandé mi más uno. Dice Excalibur. Oh, muchas gracias, Excalibur. Saludos, tío Kael. Dice Ariel. ¿Cómo estás, Ariel? Saluditos. Extrañé tu cara, dice Matapollos. Oye, Matapollos, ¿cómo que extrañé tu cara? Si tú me veías en Twitch, me veías en YouTube, en Facebook, en todos lados, bro. ¿Cómo que me extrañabas? Hasta veía mis directos en Instagram. Ah, mentira, gente. Eso sí, ya estoy jodiendo. Hasta mis directos en OnlyFans. Espera, tío, en Ceb me exige la aplicación, dice Kevin. Ah, ok, normal, normal, no hay problema. Pero, hey, si se descargan la aplicación, que sea porque, puta, van a ver mis directos, pues, ahí en Trovo. No, simplemente la descargan y la desinstalan, pues. Porque lo veo mucha molestia descargarte la aplicación, gastar datos o, no sé, tiempo en descargarla para al final no darle uso. O sea, si lo vas a descargar, úsala, pues, ¿no? Te invito a verme manquear por ahí. Salúdame mi Burger King, dice por ahí Davis. ¿Cómo estás, Davis? Saluditos. Muy caro tu OnlyFans, dice. Rebaja la mensualidad, pez, concha de su madre, dice... ADN. No tengo Only, gente. Es joda nomás. No tengo y creo que jamás voy a tener, gente. Lo veo muy, muy rosquete. Papi, cuando te veo me mojo, dice Leo. Leo non grata. ¿Por qué, mi King? ¿Qué fue? Pateas con los dos pies. Luis Rodrigo, gracias por suscribirte. Bienvenido, mi King Kong. Tío Kael, ¿cómo no me saludas por Trovo, pero me saludas por YouTube? Dice Kohatsu. Es que, como ves, yo leo ambos chats, pues. Leo un poquito de ambos. De los dos chats, entonces se me complica, pues. Son tantos comentarios que no puedo. Ya, ok, la mandamos con los que están, ¿vale? Ya vimos bastante tiempation. Es una humilde ruleta, ¿no? Para alguien, algún afortunado por ahí. Ya, al azar, a ver. A la primera, de frío, de Frozen. Henry CR. Ahora la pregunta del millón. ¿Estará Henry CR en el stream? Así está. Ya, por favor, Henry CR, voy a poner el chat modo lento de 10 segundos. Y comenta, por favor. Un número del 1 al 10, Henry CR, por favor. Sin molestia. Mentira, nos tiene de preferencia a nosotros los de YouTube, dice Juan José. No, a los dos en realidad. Como solo estoy en los dos. Por eso es que hoy no prendí en Facebook también. Porque no me gusta dividir mi atención en muchas plataformas. Prefiero solo dos. Dos es como que algo aceptable. ¿Dónde está? No comenta. Henry CR, a ver, estás acá. Henry CR. Henry CR. Hasta que no lo veo, gente. Del 1 al 5, P. Henry CR, CPP. Ta madre. Del 1 al 5, P. Henry. 8 dice el mano. No, 8 no. Del 1 al 5, P. 8 no, del 1 al 5. 8 es muy largo, P, hermano. Henry, te odio, dice Leo. ¿Por qué? Ya mandé, dice Henry. 8 dice. 8 es muy largo, P, Henry. Del 1 al 5, P. ¿Cómo va a ser el 8? No te pases, pero no voy a girar 8 veces la ruleta. Ya, 3 dice, ya, vale. 3, ¿ah? Esto no es 3 de 3, es 3. O sea, te lo voy a contar a la tercera, ¿vale? Ok, vale, 3. A la tercera sale tu premio, mi king. Henry CR. ¿Qué te pudo haber salido en las primeras giradas? Uy, papi, te llevas un código de Steam para que te compres tu Battle Pass, ¿eh? O niveles, o inmortales, o lo que quieras, ¿eh? Piña, era que digas uno, pues. Ahora, la segunda, ¿qué te pudo haber salido? Inmortal grueso, es decir, un inmortal de $1 o más. Oye, te salieron buenas cosas en las primeras dos giradas, ¿eh? Te pudieron salir buenas cosas. La tercera, a ver qué te sale. Ah, sale arcana, ¿no? Otro intento. Vale, le salió otro intento, ¿eh? Le salió otro intento, gente. Todavía puede llevarse algo interesante. Todavía puede. A ver. No me lo creo, no me lo creo. Qué puto lechero, Henry CR, weón. Se llevó un pinche Battle Pass, weón. Oye, qué tal suertudo, man. Oye, ¿qué fue? ¿Qué tal suertudo? Oye, no le ha salido ni un inmortal regular. Le salió Battle Pass, inmortal grueso, otro intento, Battle Pass. A la miércoles, weón. Bien, Henry CR, bien, bien, papi. Te veo fino, te veo fino. Voy a copiar tu nombre y... Mi King Kong, háblame por Instagram o Discord para darte tu código Steam, ¿vale? Te voy a copiar acá todo esto. A ver, ¿a quién le sigue? ¿A quién le sigue? Hay que chismear, ¿a quién le sigue? A mí, a Psicology Santino y a Shaken. Shaken yo la conozco. Es una streamer que streameaba en Twitch hace años. Yo la conozco mucho tiempo. O sea, no es que sea mi mejor amigo o mi amiga, pero digamos que sí la saco. He jugado party con ella. Mi amigo era su narco de ella cuando streameaba en Twitch. Vale, pues ya está, gente. Ya está. Henry, mándame un mensaje, pues, mi king. Voy a copiar tu nombre y voy a poner acá Battle Pass, ¿ya? Me han asaltado, gente. Me eché su madre. Primer ataque. En 2 sorteos ya me han robado un Battle Pass, ¿ya? Bueno, al menos no es arcana, porque en otros sorteos ha pasado que me han robado arcanas rapidito, tío. Regálame a mí, brother, dice Richie Gómez. No, pe papi, es por sorteo, pe, es al azar. Kael, deberías poner un sigue intentando en las opciones. Podría ser, ¿no? Podría ser un sigue intentando, como dicen, ¿no? Porque, a ver, ¿qué hice acá en ese intento? Otro intento. Ah, podría poner un sigue intentando, ¿no? Pero como que otro intento y sigue intentando como que suena casi igual, no sé, suena raro. No me termina de convencer. Oye, pero mira qué suertudo este man, güey. Mira, hay como 15 Battle Pass regulares y le salió lo que había menos posibilidades. Battle Pass, inmortal, otro intento, Battle Pass. A su suertudo, a su suerte, gente, a su suerte, es su suerte. Es su suerte. No hay otra cosa que decir, gente, es su suerte. ¿Qué dicen por ahí? OG Nigma, ¿a qué hora juega, gente? Digan, please. Ya jugaron 2 partidas, estamos esperando el tercer mapa, el tercer juego, mi King Kong. Mejor pon doble premio, dice por ahí Sor. Soy Guillera. No hay cabro sin suerte, dicen por ahí. Soy tuyo, Kael. Papi, dame una arcana, ¿puede ser o no?, dice Max. No, papi, tienes que ganártela en sorteo, pues si no, ¿cómo, mi King? Te dije que pongas perdiste, pecausa, dice Capi. Voy a añadirlo, ya, voy a añadirlo perdiste. Pero ¿cómo pongo? O sea, ¿qué pongo? Perdiste, o sea... Vamos a poner para otro día, ¿ya? Para otro día. Vamos a poner para otro día y vamos a ponerle unas 3, ¿ya? 2, 3, ahí está. Ya, un poquito nerfeándolo ahí porque... porque, hasta que no sé, ¿no? Hasta que me asalta la gente acá. Y ahí está. Ya, le puse 3 nomás. Para otro año será. Al otro año ponme. Salado eres, dicen por ahí. No, otro para otro día le voy a poner. Ya, gente, a ver, ya, vamos a la notita. Quito mi cacharro. Y ya está, arrancamos. Gente, igual los que puedan dejar su guard por ahí en Trovo, lo agradecería bastante. Recuerden que ahí es donde hago streamings a diario, rankeando, jugando con ustedes y demás, ¿no? Ahí básicamente modo webbing. Estos 2 meses, por ejemplo, que no va a haber TI, ni julio, ni agosto, ni septiembre, casi 3 meses, vamos a estar muy activos, gente, acá en plan jugando parties, rankeando, incluso subiendo un par de videitos por ahí capaz editados. Papi Kael, ¿qué es el inmortal grueso?, dicen por ahí. El inmortal grueso, mi King Kong, quiere decir que es un inmortal de un valor de $1 para arriba. De $1 a... de $1 hasta $5, $3, depende de tu suerte, ¿no? Lo que tenga pese en mi inventario. Pero la mayoría son de $1 a 3. De $1 a 3 son la gran mayoría de inmortales. Vale. Arrancamos, gente. Tercer mapa, ¿eh? Mapa decisivo. De hecho, pero voy a ver si puedo apostar por acá. A ver. Tío Gael, te cambio mi prima por tu arcana, dice. No, gracias, papi. No acepto tradeos. Nah. Mapa 3. ¿Habrá algo para meter al mapa 3, gente? Así timberazo. No hay nada para meter al mapa 3, gente. Ya fue, ya. Bueno. Será para otras partidas de mañana, pasado. No importa, gente. Pero lo bueno es que hoy ya progresamos bastante con el desbloqueo del bono. Igual los que deseen apostar en Rivalry, recuerden que tienen el link en la descripción del directo. Ahí lo tienen. Con el código WELCOME100 para duplicar tu depósito, mis King. Ya tú sabes, ya tú sabes, ya tú sabes, mi King. Vale, ahí estamos. Para el otro año será, dice. Yo quiero ganarme un zinc, dice Sherman21. ¿Qué fue? Ahí estamos, gente, perfecto. Tenemos entonces Templar Assassin para los chicos de Nigma, Nix, y en la escuadra de OG tenemos Pangolier con Hoodwin. Picante la cancha, perro. Nada más te voy a decir. Gente, voy a traer un poquito de agua ya. Me estoy muriendo de sed. Un segundito, chicos. Un segundito, mis kinesiólogos. Ya vengo. Yo no sé de dónde saqué esa palabra. Que ustedes me la han enseñado, gente. Vale. Ya vengo, ya vengo. que dicen por ahí. Le metió toda su chala el tío, dicen. ¿Qué fue? Voy llegando, tío, ¿cómo van? ¿Quién clasifica o qué? Dice ya Jafet. Pues hermano, si vas llegando, te voy diciendo de que van 1-1 en la serie. Y estamos a punto de arrancar con el tercer mapa. ¿Vale? Cualquiera puede ganar, así de simple, cualquiera puede ganar. Si me ves por ahí, cuando hagas un sorteo pones chat solo para subs o mod, dice, ves. Y yo le doy rol o mod al que ganó, dice Joel Gómez. Chat solo para subs, dice. Y yo le doy el... Ah, ya, entiendo, te entiendo, Joven Gómez, vale, te entiendo. Oye, joven, pero tienes que quitarle el rol, al que le has dado. Por ejemplo, a... Henry, ¿era? No me acuerdo su nombre. Claro, a Henry tienes que quitarle, porque... Le das un toque, pero ahí se lo quitas. Porque el rol se gana. Con el sudor de la frente. Tío Kael, todos me dicen... Cornelio, ¿por qué será, no? Dice Ariel López. Cornelio. Amigo, no tengo ni la más mínima idea de por qué te dicen Cornelio, ¿ah? De hecho es un nombre que ni siquiera he escuchado mucho, ¿ah? Cornelio. O sea que no sé, mi king, ¿ah? No sé, mi papi, mi chulo, mi ricky, mi rey. ¿A cuánto el zinc? Dice Jimmy. No sé, mi king, ¿ah? Eso es tu suerte, pe papi. No, eso no se vende, eso se gana. Se gana así de azar, pe papi. Vamos, gente, ahí sí se puede, ¿eh? Ojo ahí, chicos, que recuerden que una de las apuestas que realicé en este encuentro, en esta partidiña, es para Nigma, gente. Así que deseenme suerte, muchachos. Ojalá que Nigma... Ojalá que Nigma logre ganar, pe mi king, ojalá, pues. ¿Por qué? Porque estoy jodido, gente. Necesito recuperar la money. Vale, chicos. Ya, nos metemos a la partida, gente. Let's go. Gracias a todos los que están dejando su like en el directo en YouTube, gente. Dejen otro like más, a ver si llegamos a pasar los 300 likes. Y en Trovo, gracias a los que están donando su mana, chicos. Su mana es lo que me motiva a seguir adelante. Su mana es mi pan de cada día, gente. Así que muchas gracias. Ha habido no tantos top donadores, pero igual gracias por ahí. A Luenem, a Henry, Sherman, Deezer. Gracias, gente, a todos los que están apoyando el directo por ahí. Sea cual sea el lugar por donde lo veas, mi King Kong. Ahí estamos. ¿Dónde puedo apostar mis ítems para las partidas? Dice Saksa. No sé, yo sí no apuesto ítems. Yo soy full apuestas en efectivo, papá. En ítems, es que tampoco no es que tenga muchos ítems que apostar, ¿no? O sea, porque al final de cuentas yo veo los ítems como algo que uso. No para apostar. Para apostar apuesto plata. Para eso tenemos a Rivalry, gente. Para meter ahí las monedas, los billeticos, la platica. Gracias, Sekhmet, por tus 5 de elixir, mi King Kong. Muchas gracias. Michael pregunta, ¿qué cosa es un zinc? Un zinc básicamente es tu nombre escrito en un papel, capaz con alguna dedicatoria, y posas con tu par de pechugas frente a la cámara para que le puedas tomar foto y lo tengas de recuerdo o de lo que sea. Básicamente. Pero en el caso de hombres, pues omite la parte de pechugas, ¿no? Claro, pe mi botiquín. Gracias por tus 10 elixir, mi querido Sekhmet. Muchas gracias. ¿Se dice así? Sekhmet, Sekhmet. Papi Kael, acabo de pasar por Rivalry y me vaciaron toda mi tarjeta, dice por ahí. ¿Qué? ¿De qué hablas, Leo? No, grata. Perdiste tus apuestas, supongo. ¿O qué fue, Leo? ¿De qué hablas? Imagino que has apostado y has perdido todo. Así no es, pe, mi botiquín. Quiero apostar, pero soy menor de edad. ¿Se puede? Dice Davis. No, en Rivalry no. En Rivalry solo mayores de edad, gente. Gente que tiene pues su tarjeta de crédito, de débito, Visa, Mastercard. O también se puede con Bitcoin, Western Union. Pero lo mejor es tarjeta de débito, pues, ¿no? O crédito. Ahí la comisión es cero, pues, ¿no? Ahí más fácil. Pero menores de edad, a ver, si eres menor de edad y quieres apostar, mi king, lo único que podrías hacer es apostar en ítems, como dicen algunos por ahí, ¿no? Apostar en ítems y tratar de ganar, pe, mi king, ¿no? Buscar una página que no te pida ser mayor de edad. Aunque de por sí si apuestas ítems, debería ser legalmente mayor, pero ya saben, ¿no? Muchas páginas no te piden eso, pues. Porque es menos regulado lo de apuestas con ítems. ¿Cuál es el clásico? Nigma vs OG, dice, o Nigma vs Secret, o Secret vs OG, dice Kael. Yo creo que el clásico es Nigma vs OG, ¿ah? ¿Eh? Porque Secret es como que... Secret no ha ganado ningún TI. Todavía. ¿Por qué no te vemos la cámara? Dice Robert. Porque en draft... No sé, ¿qué quieres ver? ¿Mi cacharro o el draft? Yo supongo que quieres ver más el draft. Ya cuando no hay partida, se corta el juego o acabó. Ahí recién prendo la cam, papi, para que me mandes todo tu cariño. Vea. Ya. Ok, gente, ya. Vamos a ver un poquito acá el draft, cómo va progresando en el juego. Tenemos en la escuadra de Enigma una Nyx Assassin, una Templar Assassin, un Lion y un Tide Hunter. Básicamente esos son los 4 picks de los muchachos de Enigma. Y en la escuadra de OG tenemos Magnus, Shen, Pangolier y Hoodwin. También ahí los 4 picks ya definidos. Pangolier me huele a que puede ser mid. No, va a ser Pangolier carry, creo, ¿ah? Pangolier carry me huele, gente. O no sé cómo va a ser OG. Tienen puros héroes de utilidad, ¿no? Pangolier, Beastmaster, Magnus, puro héroe de utilidad. En el caso de Enigma sí está más fácil de ver. Tenemos Templar mid, Tide Hunter offlaner, Lion para Kuroky y Nyx Assassin para GH. Recontra clara lo que es la estrategia de Enigma. Pero en el caso de OG, yo sé que el Beastmaster sí o sí va a ser off, supongo yo. Es que a mano, acá cualquiera puede ir de cualquier rol de los 3 que tienen OG. Enigma se anima a ir por el last pick de carry de Nature's Prophet para I Love to Win. Vale, va a ser Magnus carry, Pangolier mid y Beastmaster of laner. Así va a estar la cosa, Magnus carry, chicos. Magnus carry. Interesante, ¿no? Tú mismo te das tu propio empower, tú mismo te das tu propia Battle Fury. Claro, Pemi King. Al toque nomás, ya tú sabes. Se viene el Chen carry, dicen por ahí. Vamos, gente, vamos, vamos. ¿Qué dicen por ahí la gente? Hola, Kael, me excita esa cara de simio que tienes. Cada vez que te veo me pajeo. Vamos, qué carajos, amigo, con tu comentario, cabezón. ¿Qué fue, cabezón? ¿En qué estás, mi king? Te loqueas bien, ¿ah? Te loqueas bien, mi cabezón, ¿ah? Ese conches. Está bien, papi, está bien, está bien, está bien. Vamos, gentita, seguimos, continuamos, let's go. Ese cabrazo, dicen. Gente, voy a crear un rol que diga... Rol Transformer del chat. Claro, pues, gente, porque... Tan que abundan, ¿ah? Y esos en vez de recibir beneficios van a recibir castigo. Claro, pues, gente. Vamos a hacer eso, creo. Jafet me pregunta, tío... ¿Sabes si mi Virtus Pro de toda la vida clasificó? ¿O sabes cuándo juega? Me pregunta. Mira, papi, tú puedes ir a Google, ¿no? A tu Chrome. Y simplemente pones tabla Classy TI10. ¿Ya? O incluso puedes poner, a ver, no, pon esto mejor. Pones en Google puntos DPC TI10. Ahí te va a arrojar de frente. De frente, la primera que te sale, ¡pah! Le das y te va a salir el ranking de todos los que han pasado directo al TI. Y obviamente Virtus Pro sí pasó. Te lo muestro incluso, mientras está la pausa acá en vivo. Ahí está la lista en verdecito de todos los que han clasificado directo al TI. Todos rezagados al último con las justas Thunder y Viscos. Igual Alliance y Aster. Luego un poquito más arriba, Secret, VG Gaming, Invictus, T1, Quincy. Quincy está paradazo, ¿ah? Y top 3 de los puntos de PC, Evil Geniuses, LGD y Virtus Pro. Son el top 3. Luego acá pues eliminados Liquid, Undying, Nopingechi, Nigma. Undying ya está en el TI, Logró la clasificación timado por si acaso. Logró la clasificación en sus regionales de Norteamérica, que fue hace como una semana, creo. Y ahora estamos viendo pues si Nigma pasa. OG se quedó recontra abajo, creo, ¿no? OG tuvo recontra mal, se iba eliminado en todo, no sumó nada, porque estaba recién armando su roster un poco. Con el tema de que Ana vino, pero luego se fue, luego regresó y toda una cosa. Así que así está el tema, chicos. Hay un paréntesis, ¿no? Para aclarar un poco ese detalle en el stream. Ahí estamos. Ya, perfecto, perfecto. ¿Cómo así? Mi papi Miracle tiene que jugar para clasificar. Dice, claro, claro. Estamos viendo justamente ahorita en pantalla lo que son las clasificaciones europeas, Pemi King. Entonces acá estamos por ver, por definir quién va a terminar pasando. Mira, te lo muestro incluso en Wikipedia, mira, te lo muestro rapidito, Acá lo puedes ver, cómo están los playoffs. Pimba, ahí está. Bajamos, bajamos, bajamos. Ya está bastante desarrollado los playoffs. Todos los equipos acá que ves, por eso es que como que son nombres que tú... ¿no? Como que... Lo más picante en nombres, o más contundentes, creo yo, que son Nigma, OG, Tundra con Brain, los dos son casi igual de conocidos, y Liquid. Esos son los nombres que un poquito más resuenan para tratar de llegar a donde es básicamente la gran final, Pemi Botiquín. Acá, la gran final BO5 para llevarse el único cupo de Europa que queda para ver quién se lleva. Así de simple. Ahorita estamos viendo este empate 1-1. El que gana se va a enfrentar a Tundra. Creo que el que gana acá va a ganar la Tundra, creo yo, creo. Liquid acá está peligrando abajo contra Chicken Fighters. Liquid está fatal, Liquid, qué bestia Liquid, que para ser el mismo equipo que ha sido bastante tiempo, ¿no? Se han mantenido bastantes jugadores. Está tan bajo, ¿no? Porque Liquid, creo que el meta no le ha caído bien a Liquid. Eso ha sido, creo, el mayor problema. El meta, como ha evolucionado, no le ha convenido mucho al estilo de Liquid. O a su pool de héroes de los jugadores. Pero bueno, es parte de aprender, es parte de la vida. Vamos a darle con el juego, gente. Let's go, mapa número 3. Acabando esta partida nos vamos a... Por si acaso, les spoileo, hagamos este mapa. Primero que nada, a ver si gané en Rivalry. Segundo, vamos a jugar unas partiditas por ahí en vivo, un par de horitas más. Así que nada, gente, ahí les spoileé un poquito a los fans de mi Puch Meat. Esa basura. Nada, mentira, gente. Ok, seguimos. Jorge Luis, gracias por suscribirte. Bienvenido. A ver, gente, vamos a darle. Vamos a ver, vamos a ver. Pelea por las bounty rooms. A ver qué se cuece por acá. En la parte del bot, por ahí vemos que intentan iniciar a alguien. No, no pasa nada, gente. Para atrás. Simplemente son dos bounties para Nigma. Y por ahí... Uy, no, a ver. Uy, lo denegó, ¿ah? Lo denegó I Love to Win con... No me lo creo. No me lo creo, a ver, por acá rompen el guard, rompen el sentry. Big Daddy N0tail comprometido. A ver, Big Daddy, los right clicks, N0tail para atrás, cuidadito. Ojo, vámonos para atrás. Listo, tranqui, tranqui, tranqui. Vamos a ver. Esa gente se cagan de risa, ¿no? Vamos a ver, gente. Seguimos, continuamos. 0-0 el marcador. Ahí está en la parte central. Miracle versus Topson. Otra vez estamos viendo a Topson jugando Pandoliero, ¿no? Interesante. Igual que en el primer mapa. Vamos a ver si alcanza para ganarle a esta Templar contundente de mi querido Miracle, señores, ¿eh? Gracias por suscribirte, mi querido Harold Aites. Gracias, mi King Kong. A ver, cuidado, en Pale por ahí. Vemos al Magnus de Samuelito muy tocado, tío. Cuidado, Kuroky se la chora. Un par de lapos para atrás. A protegerse, a defenderse un poco detrás de la Tier 1, amigo. 0-0, gente, por si acaso. No ha habido ninguna kill todavía. Por acá, cuidadito. Vamos a ver, para Troya. Llegué, tío, que él dice Mark Fair. Salúdame, papi. Best caster, dice por ahí. Oh, muchas gracias, hermano. Aprecio tu comentario, mi king. Kyle, ¿aceptas guardianes con corazón de inmortal? Dice Aizen. Claro, papi, aceptamos de todo, aceptamos de todo. A ver, vamos a ver por acá. Cuidado, I Love to Win por ahí. Tranquilito, los right clicks ahí. En la parte de top vamos a verlo a Big Daddy, N0tail, Kuroky. Ojo, los right clicks por ahí. Ojo que está recibiendo mucho daño, Kuro, ¿eh? El Empale, ojo con N0tail, N0tail, N0tail puede morirse. Big Daddy, Big Daddy. El first blood para Nigma. Pero también terminó cayendo Kuroky, ¿eh? Cayó Kuroky y cayó Big Daddy, N0tail, amigo. 1-1 el marcador. Está perfecto, seguimos. Continuamos por esta zona entonces, 1-1 el score, todo tranqui, 2, casi 3 minutos de partida. Kael le entra todo, sin miedo al éxito, dice Undying. Oye, ¿qué fue, hermanos? Guarda, guarda. A ver, seguimos, seguimos, hermanos, por esta zona. A ver, I Love to Win, los right clicks tranquilito. Ceb se encuentra las hiteando bastante bien, pero... igual I Love to Win está dominando un poco el tema de las hits, ¿eh? Los ends acá molestan bastante. Mira cómo le tradean un par de golpecitos a Ceb y lo desgastan. I'll be creeping while you are sleeping. Vamos a ver, cuidado. Ojo ahí, llega el asedio. GH en problemas, lo quiere matar a GH. Rápidamente, adiós, chao chao, lo matan. Por ahí Saksa recibe castigo un poco de los ends. Pero no pasa nada, 2-1 el marcador, gente. Haciendo ventaja para OG, al menos en lo que respecta a kills. El network pues aún está por verse, falta bastante. Cuidado en P, la opción de mana. Samuelito quiere iniciarlo a Kuroky. Cuidado, Kuroky en problemas. Llega el slow de Mind Control para protegerlo. Ahí está en la parte inferior, ojito con el Love to Win, que también termina muy desgastado en la parte de top. Mientras tanto veíamos ahí el trade de golpes y de harass entre Mind Control y Samuelito. A ver, cuidado. Ahí están los golpes de este Natur's Prophet Carry. ¿Qué va a sacar? Power Touch, supongo. Bueno, por lo que está sacando en ítems iniciales, yo creo que va a sacar Orchid con Power Touch. Lo típico que se le ve a un Natur's Prophet casi siempre. Por acá, mientras tanto, cuidado. Mind Control, Big Daddy se tiene que esconder, replegarse por ahí rápidamente. Por acá, ojo con Miracle, ¿eh? Quiere solearse a Topson, cuidado. Topson, Topson, a ver. Ojo, un golpe más. Un golpe más. Qué buenos jukes de Topson, no me lo creo. Qué buenos jukes de Topson, señores. Bien, ahí, Ojo que igual Miracle se nota que lo ha dominado bastante a Topson, Se nota bastante el dominio, mi skin. A ver, por acá, cuidado. Los Radcliffe, Samuelito está seco de mana, Kuroky lo ha fastidiado todo el Dota. Vamos a ver en la parte inferior, GH por ahí, un par de golpes para Ceb, saca sus cerditos, comienzan a pegarlo, llega el Sprout, Saksa por ahí, a ver, el stun, lo complica un poquito a la Nyx, pero simplemente son intercambio de skills, harass y tal, ¿no? No pasa a mayores. Kael, ¿por quién apostaste? Pregunta Dayamix. Le aposté a Nigma. Mi corazoncito color morado. No pude evitarlo, Niki. No pude evitarlo. Le metí mi fe a Nigma. A ver, ojito con Miracle, ¿eh? Mucha confianza en el papo Miracle. Rolling Thunder, saca las ilusiones Miracle. Cuidadito. El Rolling Thunder ataque lo fastidia bastante a Miracle, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Lo pueden matar a Miracle. ¡Ey! ¡Se hizo envy! Refraction. La respuesta de Miracle para protegerse. Lo quiere matar. No le alcanza, no le alcanza. ¡Hala! ¿Qué tal nivel que estamos viendo ahí, eh? ¿Qué tal nivel de trade entre ambos jugadores, hermano, eh? Wow, 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 ¿eh? Ah, pero en tu ranked, no, ahí tú haces Rolling Thunder, te bugueas, te trabas contra el muro y no pasa nada. Te mueres más bien. Típico, típico. A ver, cuidado señores. Por acá, I Love to Win continúa con el dominio en esta zona, señores. Ahí top 3, top 4 de Network. Bastante bien parado, la verdad. Acá llega el RP de SumaiLito. Cuidado, los Radcliffe. Llega el ensartar para Troya. Ver Mind Control. Llega el Ravage. Rápidamente se repliega nada más ese Tidehunter. Y bueno, casi que le cuesta la vida, pero al final tuvo que defenderse muy bien con el Ultimate. ¿Cuánto tiempo le va a demorar en cargar su ulti? 140 segundos. ¡Ah, su madre! ¡Cuidado! Saksa por acá. Primal Roar. Llega el Empale para defenderse. Mal Primal Roar. Vamos a ver. Se repliega Zep. Va a buscar matarlo. I Love to Win. Porque hay muchos creeps que tanquean la torre. El stun del Centauro. Se va a ir para atrás Zep. No se confía. Trata de escaparse. Pero lo aturden. I Love to Win. En problemas el Sprout para salvarse. Se va a ir. Se va a ir. Saksa se muere con los Ents. Saksa se muere con los Ents. Y Zep también se puede morir. Quizás a ver. GH le carga el stun o no le carga el stun. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya le va a cargar. El body block de los Ents. El body block de los Ents. El body block de los Ents. Ay, qué rico, hermano. Juega ese Natus Propes. No me lo creo. 4-3 el marcador. Al final mueren los dos miembros de OG en ese intento de daiveo en la torre inferior, mis skins. Gozu, ah, gozu, gente, ¿eh? Cuidado, el Hex, el stun por ahí, lo quieren iniciar a Kuroky, la venganza. Se va a morir Kuroky. A ver, a su Rolling Thunder. ¡Uy, no me lo creo, Kuroky! Se puede morir el Hoodwing ahora, Miracle se va a encargar de eso. Kuroky, a ver. Ah, lo odian a Kuroky, ¿ah? Se ganó bastante odio Kuroky, se ganó bastante odio. Bueno, muere Saksa, pero también cae Kuroky, vale. Gracias por la tabla, tío. Lo quiero más que a mi novia, dice Jafet Fuentes. Oh, muchas gracias, Jafet. Lo aprecio bastante, mi king. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, seguimos. Vamos a ver, I Love to Win por acá en la parte superior. Pega, 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 castiga. Listo, se lleva la tier 1. Y en la parte de mid también mira cualquiera hacer de las suyas, eh. Cuidado el mini stun ahí de los creeps. Uy, un poco de daño ahí para Topson. Pega duro, ya mira, ¿verdad? Solo con Dragon Lance y Power Threats ya pega bastante duro esta Templar Assassin. En la parte inferior, cuidado. Ojo, Ceb, SumaiLito para atrás. GH se viene. 5-4 el score, gente, en kills. Y 2000 de network a favor de Enigma. Si tu corazón es moradito como el Enigma, debes estar happy, hermano, celebrando esta victoria. Seguimos, continuamos, gente. Por acá el asedio. SumaiL está viendo a Dat en streamer de seguro, dice Max05. ¿Cómo? No entiendo, Max05, ¿a qué te refieres? SumaiL está viendo a Daz, dice. Ok. A ver, gente, cuidado. Uy, a ver, se viene acá la pelea, Hay Ravage, Primal Roar se defiende, no es necesario Ravage. Ahí llega el Empale y lo matan a Ceb. Ok, bye bye, chau chau. Rápidamente lo matan a mi compadre Ceb. Bien ahí, bien ahí. Un saludito para Manu, que dice que me ha donado mana. Muchas gracias, soy Manu, por tu donazao y por estar fiel ahí, mi King Kong. Thank you, mi crack. ¿Por qué me anda mal el Rivalry? Mi navegador Firefox, dice por ahí Sebas Serva. Capaz por el navegador, como tú mismo lo has dicho. Puede ser que sí. Cuidado, gente, a ver, llega el Empire por acá, lo inician al Pincolier. Ah, lo matan a Topson por acá, vamos a ver. Cuidado, Kuroky, un lapo más de SumaiL y lo termina matando también. Una baja en cada equipo, señores. Por Gil, dice. A ver, cuidado, gentita, por acá Mind Control se va para Troya. Dat es un streamer hard carry de Perú, tío Kael, dice Darien. Oh, vale, interesante. Entonces, ah, lo dicen en burla porque él juega Magnus Carry. O no sé, la verdad, bueno. Supongo, ¿no? Será su prohibido el Magnus de ese streamer, supongo. A ver, cuidado, gentita. Rolling Thunder por ahí. Vamos a ver. Se va I Love to Win. Ok, Rolling Thunder lo cancelan. Cuidado. ¡Ay! Falló la primera Topson, no me lo creo. Se va, se va. ¡Ay! No se fue, no se fue, no se fue. Termina cayendo el carry de Nigma. ¿Qué ha sacado este Virtus Pro? Pues se ha ido por unas Power Threads y luego Tambor de la Resistencia. Y ahora está trabajando en un proyecto de Maelstrom, señores. Más right click, más potencial para farmear también y pushear. Ahí está. A ver, por esta zona, cuidado Topson. Ok, se va, tranquilo. La Templar de Miracle, a ver, ¿qué quiere sacar? ¿Desolator o Blink Dagger? Desolator, ahí está, ya está casi teniéndola. Cuidado acá, chicos, el Tide Hunter se queda solito, solón, y lo revientan al pobre Mind Control. Muerto Mind Control. Para otro Dota será. Por acá Flopson, cuidado, qué buen Empale, qué buen Empale. Por ahí, a ver, de Sprout lo tienen ahí un poquito guardado a Flopson. Llega el Empale, Flopson en problemas, nadie se atreve a iniciarlo. Saben que Flopson aguanta bastante, sin considerar de que todavía tiene el Rolling Thunder, así que lo puede complicar. Por esta zona, cuidado Saksa, el asedio, la tier 1 va a caer en la parte inferior. Por ahí, todo el right click, vale, adiós a la tier 1. Termina cayendo por acá, cuidado, van a comenzar a pushear lo que es este Roshi, señores. A ver, el asedio, el Roshan, comienza a pegar Miracle por ahí, el castigo, todo el choclo, todo el fuá. Va a caer el Roshan, a no ser que Zep meta un buen Primal Roar. El Empale de GH, a ver, lo controlan un poco a Zep. Va a morirse Primal Roar, va a morirse Zep. Se desprendió con el Primal Roar, mal ejecutado. Y acá Topson, tal vez con el Rolling Thunder, va a intentar sorprenderse. Mete a la cueva del Roshan, por ahí la Templar para atrás. Buen stun del Hoodwing. Mind Control tiene Ravage, se lo está guardando. SumaiL intenta meterle en saltar, no atina. Por acá vamos a ver, cuidado, Flopson la primera, rápidamente se va a replegar. A ver, Mind Control tiene Ravage, ahí está, el Ravage doble. Aquí va a priorizar, obviamente, a Flopson, le guiñan el potiño y lo matan a N0tail también. 4 bajas en OG, desastre para los TI Winners, desastre para la escuadra de OG, señores. Wow. Se viene, se viene Nigma, chicos, y pausa ahí Miracle, ¿qué fue? ¿Qué? Pausó Miracle, ok. Ok, ok, no sé qué ha pasado ahí, no sé si tendrán lag o algo. Raro, ¿no? Bien raro que pausee apenas se van al Roshan. Un poquito extraño, pero bueno, ahí está. Ahí está mis skins. ¿Qué es este comentario que me han hecho, tío? Kael, a ver si eres inteligente. Estás escapando de un laberinto y tienes 3 puertas delante. La puerta de la izquierda lleva a un ardiente infierno, la puerta del centro a un brutal asesino y la puerta de la derecha a un león que no ha comido en 3 meses. ¿Cuál puerta escoges? Dice por ahí. ¿Qué tiene que ver eso con ser inteligente? ¿Qué rayos tiene que ver eso con ser inteligente, mi King? ¿Qué fue, manito? ¿Qué tiene que ver eso, manito? No tengo idea qué significa eso, pero dudo mucho que esa pregunta defina la inteligencia de una persona. Yo escogería la del asesino porque es más pasable de matarlo, creo yo. Un asesino capaz que por ahí lo sorprendes o algo, no sé. No se sabe si tiene arma blanca, arma de fuego. No tengo idea. Todos spamean en el chat el león, dice. Ah, el león, porque no comió en 3 meses y está muerto, dicen. Ah, bueno, tiene sentido. Tienen razón, tiene sentido. Es sentido común. Ah, es como una pregunta tipo capciosa, ¿no? Que tienes que pensarlo bien. Ok, interesante. Pero como dije, dudo mucho que defina eso tu inteligencia. Además tienes que estar concentrado en la pregunta para analizarla y todo el tema. A ver, cuidado por acá, gente. Kuroky. Ok, lo matan a Kuroky en la parte de top, gente. Basta, ya está. Ok, muerto. Uf, 4000 de network a favor de Nigma, gente, ¿eh? 4000, papá. Bueno, 3000 acaba de bajar. Por ahí el Tide Hunter tiene solamente Blink Dagger, lo cual, no es poca cosa porque va a poder colocar un buen Ravage. El Magnus de mi querido SumaiL tiene Eco Sable, Blink Dagger y va a comenzar a trabajar en una BKB también. Inmunidad mágica totalmente necesaria. Y a pesar de que es un Magnus, no lo veo tan farmer a SumaiL, ¿no? Como que anda con el equipo, trata de pushear, pelear si es necesario. Lo veo bien ahí al Magnus, mis Kings. Ok, cae la tier 1 en la parte superior. Y ahí está, vámonos. Ahí está. Es esa gente. Si fueran inteligentes no creerías en sus mentiras, dice. Qué verga. Ahí estamos, chicos. Una flor para una flor, dice Falopillo el Pillo. Hey, muchas gracias, Falopillo, por esa flor, ¿eh? Muchas gracias, mi King. Gracias, gracias, hermanito. Vale, ahí estamos, chicos. Cuidado con Flopson, ojo ahí, puede sufrir. Llega el Rolling Thunder por ahí, a ver, ojo el asedio, manito, va a morirse. Miracle, le acaban de quemar la primera vida. Ciertamente, le queman la primera vida. SumaiL está que se guarda ahí el RP, así que cuidado. A ver, viene Miracle, a ver el asedio por ahí. N0tail, no hay nada que atrapar, hermano. No pinta tan bien esta pelea para los de Nigma. Por ahí, hojita, aturdido un toque, mi querido SumaiL. Vamos, para atrás, para atrás. Por ahí Luis Gallardo dice, ¿y el asesino sí comió en 3 meses? Esa gente. Cae en mi ciudad, el Callao. Estamos vendiendo un producto que se llama este. Es un gallata que contiene glucosa. Te agradecería si te das un tiempito para hacerle promoción. Y si tienes hambre, también te invito a comerte este, dice. Ok. Ok, Chemita. Todos sabemos que tu empresa es más fake que mandada a hacer. Es más fake que mi medalla inmortal. Así que no creo que vaya a ser el propósito. Pero bueno. La cagada su troleo, ¿no? La vivió, ah, la vivió. No, Pemiquín, así no funca, Pemiquín. Vale, seguimos, seguimos. Van de una, dice por ahí. No. No es para baneo eso. Pero bueno. Me dio risa más bien. A comer sopa seca mejor, dicen por ahí. Uy, no me hables de comida, mi King, que estoy con un hambre. Vamos, ahí estamos, chicos, ahí estamos. Ojo por acá, llega el N0tail. Ahí está la iniciación sobre Saksa y rápidamente lo terminan reventando. Bye bye, chau chau Saksa. Estamos ya en un killing spree para mi querido Miracle, señores. Perfectamente. Ahí estamos, ¿qué dice la gente por ahí? ¿Por qué Miracle tiene ese fondo verde en su héroe? Es porque es Gosu, pues papi, así es simple. Es porque es Miracle y es Gosu, pues manito. Vamos a ver, gente. Ey, el dominio de Nigma ya está casi nulo, gente, ¿eh? Está casi nulo, mis kings. Vamos a ver, cuidado por acá, amenazan con Rolling Thunder. Un segundito, chicos, disculpen que me quede muteado un segundito. Estoy llamando a mi comida. Ya está, gente. No, mi comida, gente. Como saben, son las 4:30 y en un rato ya. Ya. Vamos a ver, chicos. Ya está. Seguimos, gente. Bueno, no ha cambiado nada en realidad. Sigue siendo 3000 de ventaja de network a favor de los muchachos de Nigma. No hay muchas peleas, hemos visto que en los últimos 4 o 5 minutos no se han animado a pelear ninguna de las dos escuadras. La Templar ya ha sacado sus ítems, al menos los principales, ¿no? BKB, Desolator, Blink Dagger y la Lanza Dragón. Ya va a comenzar a trabajar en lo que es un Dédalo, bastante temprano de hecho, haciendo valer su top de network que posee justamente mi compadre Miracle. Cuidado por acá, lo pueden querer iniciar. A ver, Samuelito, ¿se anima o no se anima, Samuelito? No se anima, no se anima. Ya tiene BKB, Samuelito, Ecosable, Blink Dagger. Va a trabajar también en un Assault Cuiras. El Natos Prophet, I Love to Win. A ver, que se ha desaparecido un rato, ¿no? Tiene Mjolnir, Protección Carmesí, el Tambor de la Resistencia ya con 0 cargas. Ah, no, perdón, 3 cargas. Y Power Cards. Ojo acá, se encuentran hablando justamente de este Natus Prophet. Lo pillan solito por acá. Activa la protección carmesí, pero no va a alcanzar, obviamente. Es demasiado el daño que recibe, señores. Ay. Bueno, cayó el Natus Prophet. Cayó el carry de la escuadra de Nigma, chicos. Ay. Bueno, suele pasar, mi gente. Por ahí pregunta David Jan, ¿que es la última partida? Sí, mi hermano, es la última partida. Estamos viendo una serie BO3 y este es el tercer mapa. Van 1-1. El que gane esta partida pasa a la semifinal. A la semifinal para llevarse su cupo rumbo al TI. El último cupo de Europa. Ahí estamos, chicos. Vamos a ver que los de OG agarran confianza y se comienzan a meter a la cueva del Roshan. ¿Cómo va a ser para defenderlo? Nigma ni idea. Por acá viene GH, a ver, activa el caparazón espinoso. A ver, cuidado. Ojo ahí, llega el Rabat, señores. Lo matan a Big Daddy N0tail, Samuelito por ahí, Prime Roar. A ver, vamos a ver. Lo mataron también a GH. Se paga rápidamente los soportes de ambos equipos. Llega Topson. También ahí está el Rolling Thunder. Kuroky solo por atrás. Yamanito, un tanque que lo quiere matar a Kuro. Ahí está el stun de Saksa y lo matan a Kuro. Ese Rolling Thunder, a ver, I Love to Win muy comprometido. Necesita BKB ese Natus Propel. Y le costó la vida, hermano. Papi, no sea. OG se viene, gente. Se viene el comeback de OG, ¿eh? A ver, acá Saksa lo aturdea, mi querido Miracle. El Impale de atrás por parte de GH. Se repliega el resto. Son 2000 de network a favor de OG. Y la primera Aegis, el primer Roshan, es para OG también. Vamos a ver, ahí estamos, continuamos con el asedio. Los chicos de OG siguen por acá en la parte central, se animan a pushear. Ahí está la tier 1, castigan, castigan, castigan. Quieren llevárselo todito. No lo puede defender Nigma. Yo siento que el Natus Prophet le falta o farmear más o sacar la BKB rápido, porque están que lo matan muy sencillo, tío, ¿eh? Gracias por tu mana, Shadi. Muchas gracias, papi. A ver, cuidado por acá, Ceb. Uy, el Sprout, lo quieren matar, el Impale. A ver, a ver, a ver, I Love to Win. El asedio, Prime Roar, no me creo que se va a salvar Ceb. Ceb, se murió Ceb, pero le puede costar la vida. RP doble de Samuelito, pilla a los dos. Rolling Thunder bonito, muere I Love to Win y muere GH. Es un double kill para SumaiL, señores. Y también acá el Tide Hunter. Uy, ¿para qué entró el Tide Hunter, amigo? Va a morirse también. Por acá Miracle quiere sorprender, pero ¿cómo aguanta Topson, eh? Miracle no le hace ni cosquillas, amigo, eh. Qué bestia lo que aguanta este pangolier. Y bueno. Topson termina matándolo a Kuroky, señores. 4 bajas en Nigma. Desastre para la escuadra europea. Y ahora comienzan a pegarse, a castigar ahí. La tier 2 se la va a llevar los chicos de OG. A ver, ¿se animarán a ir high, no? A ver, cuidado. Ojo, Miracle. ¡Au! Le quemó la Aegis, ¿eh? ¡Oh! ¡Cuánto daño, eh! Le quemó la Aegis, papi. Para atrás los chicos de OG. Cuidado. Gente, siento que Miracle es como que el jugador que marca la diferencia, ¿no? En Nigma. Es el jugador clave para la victoria, pero... igual están que sufren los muchachos, tío. Tío Kael, ¿qué fue con Ouija? Preguntan por ahí. Ouija, mi King Kong, se fue de la escuadra de Nigma, ¿no? No sé qué tanto rol administrativo o de inversionista tiene en el club que supuestamente fundaron Kuroky en, creo que sociedad con los demás. O tal vez Kuroky solo, no lo sé. Pero de que ya no estaba jugando, al menos ya no está jugando, ¿no? Vale, gentita, se viene por acá. A ver, el Ravage. No hay Ravage. No lo puede utilizar. Por ahí lo matan rápidamente al pangolier. Topson en problemas. Asu, se salva Topson. No me lo creo, ¿ah? Primal Roar por ahí. Cuidado, Ceb para atrás. Topson ya se replegó. Por ahí vamos a ver a Samuelito también comprometido. Ya no tiene el RP. Tienen que tratar de matar algo los de chicos de Nigma, porque si no, van a ganar los de último. Activa BKB Samuelito. Comienza a pegar, a castigar. Ya tiene RP, ¿ah? Cuidado. Le meten la barda ahí a Miracle, pega, castiga a Miracle, pero otra vez no. Ay, no, hermano, RP doble de SumaiL, el Impale de Kuroky, pero están comprometidos. Miracle no puede hacer nada más que pegar, no le queda de otra. Pega, pero no se mata nada porque le falta daño. Bueno, a Topson sí, al menos. Y de hecho se paga a Topson. Cuidado por acá, el off the wing. No, hermano, tienen demasiado combo los de OG, eh. Los jugadores de OG tienen demasiado combo, tío. Demasiado combo. Por acá Kuroky, cuidado. Ahí está el stun y lo matan también. Team Wave, señores. Favorable para la escuadra de OG. Y ahora se vienen en la parte de top. Esa tier 2 va a caer, seguramente. Comienzan a pegar, a castigar. Samuelito con Ceb, Topson también. Todos los cores ahí. Va a caer muy fácil la torre. Y ahora vamos por tier 3 a forzar buybacks. O torre o buybacks, una de dos. A ver, Topson pega por acá. Van a tumbarse la tier 3 por ahí, castigan. A ver, cuidado, Samuelito. Van a llevarse la torre. Cuidado ahí, a ver. Va a caer, listo. Cae la tier 3. la primera tier 3 tumbada en la partida, ¿eh? Ahora vamos por el set de barracas, enterito se lo llevan, ¿eh? Todo el set de barracas tumbado en la parte superior, en la parte de top. Cagada, dicen ahí I Love to Win. Bueno, su luna estuvo gozo, pero... su Nature's Prophet no... o sea, a ver, yo no creo que no esté gozo, simplemente que le falta ítems, ¿no? Le falta por ahí ver bien cómo rotar, cómo buscar la victoria, hermano. Eso es lo que siento que le falta. Vamos a ver, seguimos, gente. A ver, a ver, a ver. Cuidadito por acá. Ojo con Miracle. Forzado a activar la BKB. Lo frenan con el Primal Roar. Se le fue el Refraction. Va a morirse. Dios mío. Muere Miracle, gentita. Muy fácil. No había nadie alrededor que lo apoye. A ver por acá. Samuelito. Los right clicks. Y también se va a morir. Adiós para GH. 3 bajas en Nigma, hermano, y se viene OG, imparables. Quieren irse de frente, hermano, no. ¿Qué tal estompeada que se han metido a partir del minuto 25, eh? Todo estaba a favor de Nigma en los primeros 20, 25 y en los últimos 5, después del Roshan, todo cuesta abajo. Ya comenzaron a rotar bien, comenzaron a entrar muy bien en las peleas los chicos de OG. Y pues se ve reflejado en el resultado, señores. Ahora se van, mira, tier 3 otra vez. Las últimas barracas para los Mega Creeps. Y ya está, hermano. Mega Crips, minuto 31 y se van trono encima. No, hermano, esto no. Se acabó, hermano, se acabó. Lo va a ganar OG. A ver, Mind Control, tiene un Ravage, trata de aguantar, de ganar tiempo. Ay, se murió. Pero tiene buyback, a ver, se paga rápidamente. Cuidado, ahí se viene el Off to Win también, la última. Se pagó Miracle, ¿eh? Faltando 15 segundos se pagó, creo. O estoy viendo mal, gente. Miracle se pagó faltando 15, 20 segundos, creo. 15 segundos, creo. No sé si es rage o simplemente porque ya sabe que perdió y bueno, van a hacer lo que se pueda. A ver, cuidado, llega ahí el ensartar, I Love to Win, anticipado, ahí está, activa BKB, pero no va a lograr escaparse. Le meten el problema Roar a Miracle, Miracle para atrás, cuidado, rápidamente la BKB activada en Miracle. Quiere retroceder, por ahí cayeron dos, se paga el Lion, cuidado, ya no tiene BKB Miracle, a defender nomás como se pueda. Vamos a ver, ojito, tiene Ravage todavía Mind Control, ¿eh? Nigma se aferra a la vida y a defender, papá, se aferra a la vida, no quieren ceder su última torre, su última tier 4. Quieren seguir prolongando su... la partida, ¿no? Quieren ver si a lo mejor lo voltean, pero te digo ya que está muy complicado. No lo dejan hacer nada, Miracle. Es que saben que Miracle es el factor... no sé si llamarlo sorpresa, pero... el jugador que destaca siempre en Nigma, ¿no? Entonces, tratan de anularlo. Y digamos que Nigma no es que tenga algún dispel como un Abaddon. Por ejemplo, un Abaddon acá estaría gozo, porque Primal Roar, RP... con eso, con un Abaddon creo que hubiera sido mejor para proteger a la Templar. Siento que Lion con la Nyx no alcanza para proteger a la Templar. Está siendo muy fácil focuseada. A pesar de la BKB. Recuerden que hay dos stuns que atraviesan BKB. RP y el Primal Roar. Así que bueno, complicado. Vamos a ver, gente. A ver, ojo al ensartar ahí el Samuelito. Ahí el Lion en problemas. Ravage de Mind Control. La Templar en problemas con el Primal Roar. El RP para prolongar su stun en la Templar. Y va a morirse. 4 bajas. No, esto se acabó, amigo. Se acabó, hermano. Esto es GG. Lo canta Mind Control. Lo canta todo Nigma. GG, señores, victoria favorable para OG, avanzan a la semifinal de estos playoffs. Wow. Simplemente wow. Mañana se juegan las semifinales, entonces OG contra Tundra. Mañana semifinal OG contra Tundra, gentita. Ahí les comparto la pantalla. Chicos, vayan entrando a Trovo para el sorteo. El sorteo de... Bueno, te puede salir un arcano, un Battle Pass, te puede salir de todo. Entran a Trovo y ponen +1 para participar los que deseen, gente. Vale, ahí les paso el link. Lo dejo fijado un ratito para que entren. Y cambio pantalla, obviamente. Vale. Mi apuesta de Rivalry, por desgracia, me tocó perderla. Es así, que se va a hacer, gente. Es lo que hay. No siempre se puede terminar ganando, chicos. Me tocó perder, pero lo importante es que ya casi desbloqueó el bono, ¿vale? Bajé de $100 a 64. No es mucho. No es mucho. No es mucho lo que he bajado. Perdí como $35, pero... Esperen, gente. Vayan... Esperen. Voy a reiniciar esto. Ahora sí, comenten +1 en Trovo a los que quieran participar del sorteo, ¿vale? Ahora sí comenten +1. Lo he reiniciado porque estaba con los anteriores. Y bueno, vayan comentando y van saliendo sus nombres, gente. ¿Vale? Si no te interesa el sorteo, igual, chicos, a los de YouTube les aviso que voy a estar en Trovo un rato jugando Dota, rankeando, no sé, haciendo... Le vendo el Battle Pass, quizás, que de verdad mi Battle Pass está bajito. Así que nada, chicos, los invito a entrar. Lo que les decía, gente, me tocó perder, pero... Miren cuánto me falta para desbloquear ya el bono. Miren, ¿cuánto me falta? Nada, no me falta nada. Me falta 30 más 30, 60. Justo. Ya aseguré que voy a desbloquear el bono, básicamente. Así que necesito simplemente hacer un par de apuestas por ahí, más o menos no tan arriesgadas. Y hacerla linda, papi. Así de simple. Tío, ¿qué? ¿Darás party y sale Monsters? Quiero subir mi ranked. Party no creo. Party son con los seguidores cara conocida, fieles o subs en los fines de semana. Hoy estamos jueves. Quiero tratar de subir un poquito mi MMR porque he bajado. Así que nada, gente. Vale, entren al sorteo, chicos. A ver, los invito a todos a participar. No es +1 en YouTube, chicos. Por favor, que se paran confundiendo. No es +1 en YouTube. Es +1 en Trovo. +1. Entras ahí al link. Pones +1. Voy a dejar mi autolike acá. ¿Ya? Antes de entrar, dejen su like, gente, en YouTube. Mucho thank you. Y acá ponen su +1. Ahí van saliendo todos los participantes. +1, puro +1. Esa gente spamea +1. No tengo cuenta, dice Jean-Pierre, pero créatela. Es fácil crearte una cuenta en Trovo. Gracias por el mana, mi querido... Roger, hoy no veo nada, men. Yo estoy ciego ya. Yo estoy ciego, gente. Ay, chicos, un ratito, esperen. Voy a recoger mi almuerzo, ¿verdad? Estoy acá como... Vale. ¿Hay algo más que va a haber? Ah, y acá ya son partidas bajitas, pues, ¿no? Sí, ya son partidas bajitas. Ya, Vale, gente, pongo una musiquita mientras tanto. Ya. Vayan entrando y pongan +1 para que aparezca su nombre en el sorteo, ¿ya? Y voy a poner una música un rato. ¿Por qué? Porque voy a recoger mi almuerzo. Lo encargué con el vigilante. Voy a recogerlo y subo, ¿ya? Vale, ahí lo dejo. Ya. +1 todos, chicos, en Trovo. Vamos a estar en directo por ahí un par de horas más. Los invito a todos los de YouTube de participar, gente. Lo dejo acá. Acá van viendo ustedes cómo va subiendo, ¿va? Voy por mi almuerzo al toque y vengo, gente, ¿ya? Corro. Ya está, ya volví. Para los que se preguntan cómo me veo con mascarilla, me veo así con mascarilla básicamente. Una mamada. Hey gente, ¿cómo están? Bienvenidos al streaming. Hoy vamos a streamear con mascarilla. ¿Cómo están? Vean, bienvenidos. Voy a comer una papita. No, mentira, gente. Ya, fui a recoger mi almuerzo. Un segundito. Voy a cerrar la puerta. Esperen, me voy a lavar la mano, huevón. No va a ser que me da COVID, concha tu madre. ¿Qué es que ya? ¿Yo a SumaiL? Sabe, mano. Ya, ahí está. Ya, gente, vamos a arrancar con el sorteito. Bienvenidos a todos, gracias por estar acá presentes, por participar. Espero ganar en el sorteo, por favor. Siempre he sido seguidor fiel, dice Mr. J. Vale, pero Mr. J, el sorteo no va a ser por YouTube, va a ser por Facebook, así digo, por... El sorteo va a ser por Trovo, hermanito. Por Trovo. Gracias a los que han estado viendo el stream por YouTube. Voy a cortar directo en YouTube, gente, porque ya hicimos en YouTube el casteo, ¿ya? Ahora solamente van a verme a mí manqueando, así que vamos a quedarnos por Trovo, ¿vale? Los invito a pasarse, el link está fijado, se los paso igual en el chat para realizar el sorteito del roletón por ahí. Gracias, Brian, por tu donación de 5... El de Elixir, bro, muchas gracias. Vale, gente, por ahí se preguntarán, Kael, ¿qué carajo vas a almorzar el día de hoy? Pollito al abrazo, humildemente. Kael, revisa mi nombre si sale en la lista. Sí, deben estar todos, ¿eh? Todos los que han puesto +1 deberían estar. Ahí están todos, deberían estar todos. Sigan poniendo +1 si alguno falta. Si alguno falta poner +1, pongan +1. Ya, gente, voy a cortar el directo en YouTube. Gracias a los que se han quedado hasta ahorita viendo el casteo, muchas gracias. Ahora vamos a solamente manquear, ¿vale? Voy a irme a manquear a Trovo. Los que quieran venir a verme o acompañarme son bienvenidos, chicos. O chicas, ¿vale? Ahí corto.